Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 84, ¿no? Sí, he dicho 84. Un programa en el que no va a estar la basura lazarina, porque está ahí, está en Berlín, ¿no? Aureal, dándolo todo. Pues, ahí, ¿no? Si te digo la verdad, no preste mucha atención, <laughs> porque como tiene tantísimas excusas siempre, yo es que ya pierdo el hilo. Eh, tengo que ir a no sé dónde, tengo que ir a no sé cuánto, tengo no sé qué, tengo un, un bautizo, tengo una comunión. Sí, no, pero en este caso no era con bongos, yo creo que era vacaciones puras a Berlín. Vamos, tampoco efectivamente mucha atención, no le prestamos y da, da igual. Pero bueno, en fin, eh, para sustituirle está nuestro querido David Martínez. ¿Cómo estamos, macho? Hola, ¿qué tal? Samus no es un superhéroe, voy a dejarlo Samus claro es un, desde es un superhéroe. ya. Y Goku... <laughs> Vale. No, vale. no, no, entre, no abramos ese melón porque. Pero, no, que... Venga, sí, pasemos página. Soy la única persona que echa en falta perder tres horas aquí en un podcast hablando con vosotros. Así que estoy encantado de nuevo. Muy bien, de hombre. Sea. De que sí. ¿Y va a haber un cuarto? Pues no lo sabemos. Porque como Don JL pasa de nosotros como de comer mierda, es posible que se presente, posible que no. Ya, ya veremos. Eh, yo tengo curiosidad. Porque como casi siempre que llega así de Strange y se mete en un sitio nuevo de su, de su mansión, a ver si, pues eso, a lo mejor hoy está en la bodega o vete, a saber, o vete a saber dónde, pero bueno. En fin, vamos con un programita que va un poquito cargado en cuanto a contenido, pero que yo creo que van a ser temas más o menos rapiditos. Por ejemplo, eh, vamos con la filtración, está metido, porque como somos hoy un foro muy de Yakuza, hay que hablar de la filtración esta de Yakuza 8, lógicamente, ¿no? ...que en un principio sería la continuación de Yakuza Laika Dragon... Eh, ...luego vamos a abrir un debate este... ...más porque me, me lo preguntan bastante... ...sobre la actual generación PlayStation 5 y Xbox Series SX... ...pues eso, que si ya llega demasiado pronto... ...que si van a despegar, que si sí, que si no... ...tema de si no, se va a poder conseguir la consola de manera tal... Pues, ...pues eso, eso por un lado... ...y luego hay que seguir hablando de, de Switch... ...porque como va por su lado, en fin... ...luego vamos a hacer un bloque especial porque yo creo que hay que es que hay que hacerlo Hadoken TV Resident Evil la serie de Netflix que está causando está causando sensación. furor sí sensación eh, yo voy a decir que he hecho el esfuerzo porque digo bah, eh, no me lo iba a ver y al final he hecho el esfuerzo y madre de, madre del amor pero bueno y luego vamos a terminar el tema de actualidad con Romero Games John Romero, que se ha metido ahí. Yo creo que es un poco cazomix, mix, luego lo, lo comentaré. Que en un principio está desarrollando un título para una gran editora. Y luego algo más serio. Platinum Games y Microsoft. Es posible que vuelvan a estar juntos. Lo que no se sabe es para qué. Y luego vamos a terminar el bloque de actualidad con los gameplays habituales. En este caso, Ojo Cuidado, Bayonetta 3, Ren Sport y Kona 2 Prium. ¿Y cuál va a ser el Solomillo? Pues aprovechando que no está la escoria lazarina subnormal, vamos a hacer nuestro top de juegos de puzzles. Que pero bueno, estoy deseosa de escuchar sobre todo a como siempre. Pero bueno, como siempre, antes vamos a darle al, a qué estamos jugando. Eh, hostia, no está Lázaro. Pues Aureal, venga, tus putos tres juegos de siempre. A ver. Pues no son cinco, aunque en realidad son Son tres, pero son... bueno. <laughs> está loco, tío, es que está loco, macho. No, soy un tío ordenado y coherente y que no voy a ponerme aquí a enrollarme. No, no es voy que a mola, tiene aquí. que serte. ¿Y por qué no dices dos? ¿Dos? Si eres un tío coherente, Porque ordenado, dos, es dos demasiado poco, porque dos es un poco ridículo. He <laughs> jugar esto y a lo otro, a la venga. No, eso es falta de interés no. y, y claro, 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 y cuatro es una cosa si nos volvemos locos, nos no estallamos no, ¿no? Vale, en fin, luego no, dices no, que no, te interrumpo ya... a ver sí, si sí. Eh, psicópata te voy a decir, eh, Aureal sí, no, vale. ya lo has dicho, venga <laughs> pues es, no sé por qué, creo que lo debía activar con el, con el 6 o algo así vi que tenía en la biblioteca el Blood Dragon el Classic, la versión está que han sacado, Far Cry Blood Dragon, perdón. Ah. Y, y nada, le estuve dando un poquito y, y fíjate que los Far Cry hay veces que envejece de un poquito peor, que se le notan las costuras al cabo de los años, aunque hace poco también probé el, el 3 y aunque se ve muy bien en, en PS5, pues ya tiene algunos vicios de, de otras épocas, pero este sigue, este sigue siendo la caña. Con ¿Sí? ha el... bien o qué? Eh, sí, además la versión esta que han sacado Se ve súper se ve bien eh, A ver, que tiene ya Sus años el juego, pero De los que he probado así últimamente eh, Es el que mejor aguanta y, y bueno, también me gana mucho por el rollito Este ocho entero que lleva Y eh, mm. las referencias Tan descaradas, que si Robocop Que si terminito. Sí. Vamos, que sigue siendo una maravilla Sí, a mí me, Este juego de, de, ¿De qué año es, tío? Tiene ya... Si este sale en la generación de PS3, pues imagina, no sé cuántos tendrá, a lo mejor tiene 10 o por ahí. Algo así. Hostia, ¿estás bebiendo agua? ¿Eso es sí, agua? Sí. sí, sí, es agua, bebo agua a menudo. No. <laughs> Soy una persona no, no. Normal, normal. No, 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 sí, eh, a ver, el alcohólico es el otro, es el que no está, es el puto enano. No lo decía porque como tú estás siempre con tus clones de Red Bull o clones de Monster, que no son ni eso, son. No, pero, ¿Cómo se llaman, pero... tío? Las mierdas que bebes tú marcas? Diablo, diablo, diablo. Se llaman. Y, y mierdas así, mierdas o sea, así. con el calor este meterte aquí azúcar ahí a tope te da, te da un chungo ah. no. bien, 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 bien. A ver, por cierto eh, eh, esto va por ti David, que te, te, sí. como no estás con el chat te lo digo, Rinino91 dice que eh, espera que tú aproveches el, pues, la ausencia de Lázaro que no para de hablar y contar sus mierdas para contar tu vida y tus viajes algo voy a contar, porque Ay, está bien, relacionado no. con lo que he jugado. Eso espero, porque como te vuelvas en plan Lazarín, pff, no, a ver. o sea, podría, sí. podría recomendaros ahí un multiplayer shooter lazarino, pero no. No, no, no. no, no. Buena mierda, os voy a contar. Venga, anda, dale. Vale. Aureal. Aureal. Por cierto, eh, eh, levántate un momentín. Que no he visto tu camiseta o hace algún movimiento así para bueno, ver a ver. Que, que si es una camiseta normal y corriente. Ah, vale, de vale. Que no una tiene curiosidad, nada. Es curiosidad. No la por una por camiseta allá, de tarotista de los tres. Sí, sí. los... La verdad es que sí, desde una. Hay parte un mandala. En fin, sigo dale, con dale. Ninja Gaiden Master Collection que ¿Sí? le he estado dando bastante. Eh, por un lado, me jode que el 1 y el 2 sean las versiones estas Sigma. Sí. Por, porque ya me pongo a repasar toda la, la cascada de bochornos de es que solo tenemos el código de la Sigma, es que no sabemos cómo poner la anterior, la original, sin censura. Y, y bueno, eh, está bien, sobre todo si tienes los originales, como son retrocompatibles, pues puedes elegir y, y tienes todas las opciones. Pero, pero en general, súper bien. Se ven de puta madre los tres. Uh -huh. Y sobre todo, el que mejor se ve es el más reciente, el Raiders Edge. Que es un juego que ya sabes que yo defiendo mucho y que ¿Ya? por lo menos este no tiene censura de ningún tipo. <laughs> Al contrario, se, se ceban bastante. Así que muy bien. Yo esta, eh... esta saga la he hecho bastante de menos. No sé vosotros. O sea, lo sí. que es un hack and slash real, no lo que la basura, la zarina dice que es un hack and slash, que lo tiene, confunde Nio y esas cosas con, con esto, que no tiene nada o sea, que a ver. yo que sí. pese a lo que ha dicho Aureal, es que para mí ya el 3 era el malo. Sí que el ray Source Edge tiene mejoras, pero para mí el primero y el segundo estuvieron imbatibles. Sí. <laughs> Voy a ahogarme y luego el 3 ya me empezó a, a joder un poco un poco bastante supongo no sí. con el desierto era ese era el del, lo tengo un poco difuminado sí, ese sí, es el, el del puto desierto una ¿no? más más ah. futurista eh, empieza en la ciudad también bueno brasa sí 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 brasador correcto sí sí <laughs> sí no si sí, al final tienes para, para elegir y si tienes las opciones de todas las versiones salvo si tienes la versión original del 3, que esa la puedes tirar a la basura Correcto. pero pero vamos son Son juegazos y, y es un recopilatorio estupendo y que sobre todo luce muy bien en consola actual así que súper bien estos tres correcto muy bien. Que ahí viendo el gameplay no no, está, no que va estaba es que estaba el primo de el primo de el de, Zumosol, de el de siempre Jaime de Lazarín está aquí en el chat metiendo cizaña. Como no está Lázaro, pues está él. Pues eso, que cualquiera pasa un rato con Replicante 64, dice conmigo. En cuanto te pierdas a su lado, te, te empieza a meter puñaladas. Será que no le meto puñaladas directamente a la escoria Lazarina delante de él? Pero bueno, sí. O sea, es, es de familia, es, es mierda familiar. Así que nada. No descartes que sea el propio Lázaro que, que está ahí. ¿cómo? No, no, Lázaro, Lázaro está ahí. Vete tú a saber dónde está en alguna alcantarilla, ahí eh, de dando la brasa a alguien ahí. Te en fin. Dale, <laughs> Con dale, continúa. <laughs> pues sí, bueno, si fuera las tortugas todavía. En fin. Dale. Otro más, pues el, el tercero, el, ¿no? El tercero que se lo he dejado el mejor para el final. Madison. Ah, qué, ¿Qué tal está eso? Qué pasada, qué pasada de juego. O sea, qué mal le he pasado. <laughs> no recuerdo... Pues creo imagínate, desde... es, como, es como las víctimas tuyas cuando vas tú a sí, por ellas. Es una cosa pues más o menos similar. Ya, me pongo en su lugar. Eh, yo creo que desde Outlast 2 no, no lo había pasado tan mal con un juego. Yo a este me acerqué pensando que era pues uno de estos que están saliendo tantos de terror últimamente, sí. indies. Que uh -huh. son un poquito de garrafón algunos que dicen, bueno, venga. Pero no, no. Este está hecho de maravilla. Eh, tiene un ritmo perfecto los sustos que tiene no cómo decirte son más de un estilo más cinematográfico y eso lo agradece muchísimo el juego porque se distingue del, del resto del género uh -huh. y la progresión de, de cómo va todo eh, es, es impecable para quien no lo conozca eh, así para no hacer muchos spoilers estás atrapado en, en una casa y uh -huh. Tienes que resolver una serie de puzzles y descubrir información sobre tu familia. Y tienes una cámara, que es una Polaroid, que con ella puedes pues, resolver puzzles, puedes hacer fotos de todo, lo que quieras. Y la puedes usar también en las zonas oscuras para iluminar con el flash. Y ahí empieza la fiesta muchas veces. <laughs> porque, claro, estás haciendo una foto plin, plin, catapun. Y te aparecen ya la los demonios que, que son unos diseños alucinantes lo que, lo que han hecho ya os digo de, de película uh -huh. y tengo, tengo dudas cuando acabes tu sí. speech José has hablado tío un minuto seguido ¿eh? ojo cuidado sí ¿eh? sí es que me ha flipado y además la historia yo creo que a David también le va a gustar mucho que pues es una historia muy muy truculenta muy intensa Ah, pues lo que... había pasado por alto porque pensé que era un. uno más. Sí. Exactamente has dicho. Después de PT salieron Visage y todos los intentos de. Uh -huh. Y dije, mira, otro juego de pasillos ya. Pero si está bien, me lo pillo. Vamos. Está increíble. No, no. Y es que además, no. ¿Cómo decirte? Eh, hace un uso de, de lo que es la iluminación muy inteligente porque, por ejemplo, tú vas a un. Ves al final de un pasillo y ves algo raro, y dices: Esto es que me voy a acercar y me va a aparecer aquí la, la bicha esta. Y a lo mejor es, o a lo mejor no, y a lo mejor es simplemente un reloj que lo han iluminado de tal forma que parece que hay una silueta de una persona. Eh, son cosas, detalles maravillosos. Bueno, vale. Que, y ahora digo es. yo: o sea, A mí este juego me llama la atención y tal, pero hay una cosa que me he echa para atrás, que sé que me van a. Habrá algunos que me digan que sí, tal, no sé qué. Yo lo de Fatal Frame, o sea, lo de hacer fotos ahí a los, a los, a los entes, a los fantasmas, me parece una mecánica asquerosa. Siempre lo he dicho. Tal. No, no va Entonces, por ahí, ¿eh? Aquí no, ¿no? Es que he llegado a leer por ahí cosas así, digo, joder, esto me parece más de acojón y más serio, por así decirlo. Pero no, es que a mí, no, no estoy Haciendo fotos ahí a los fantasmas, es ridículo, es qué es ridículo. No, no, la cámara la usa solo prácticamente para puzles. Sí. para yo que sea eh, hago una foto a una puerta y entonces ya se desbloquea cosas así y para iluminarte que esa es la mecánica más, más jodida de todas porque estás en un pasillo oscuras sí. y los los sustos de encima no están scriptados es decir no puedes decir ay eh, ya sé que cuando me dé la vuelta por esta esquina va a aparecer no 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 a lo mejor aparece a lo mejor no uh -huh. y, y yo lo paso <laughs> muy mal porque hay un momento que tienes que apagar, apagar un generador, apagar las luces, y ahí ya pues te puedes imaginar lo que te espera. Yo en cuanto pude, volví a encenderle, y digo, voy a encenderle la luz, yo con luz, ya, ya voy a estar bien por aquí. Y digo, Qué, ¿Qué, ¿qué hago ahora? <laughs> me voy a quedar quieto, no me voy a mover, no, no quiero hacer nada, pues tampoco. <laughs> o sea que está pensado al detalle todo. Bien, bien. ¿Cuánto dura más o menos? Esto te dura eh, seis horas si lo haces de seguido, eh, un mes y tienes escadiopatía, <laughs> como, como casi me ha pasado a mí. Joder. Este Lazarín, tío, yo creo que ni, ni el tráiler, eh. No llegó no veo ni el tráiler. Me acordé de él, tío. Joder, ojalá lo jugase. A lo mejor era el último que hacía, el pobre. Posil, posiblemente, eh. Vale. Sí. Y ya te dejo en paz. ¿Hay combate? No. No ¿no? No, no, vale. no, no, no. Es corre que te pille y ya está, ¿no? No, no, no. Es que. No, no es combate. Hay una tontería, pero no se puede llamar combate. No. Vale, vale. O sea que no es. Vale, vale. No. Muy bien. Pues este es el tercero en Discordia, ¿no? Este es el tercero. Y ya te digo, eh, a Muy cualquiera que, que sea fan del género. ¿Te va a gustar mucho o se va a acordar de mi familia cuando lo juegue? Pues posiblemente, sí. No sé sí. cómo lo va a pasar. Muy bien, me quedo con la copla. Eh, sí. Don Martínez. Vamos allá. A bueno, yo me, no me voy a extender mucho porque he estado de vacaciones, como saben en el chat, y durante sí. las vacaciones me llevé la Game Boy Advance. Adiós. Qué calidad, macho. El año año ya, pasado... ¿La clásica o la SP igual? Tengo una SP con la pantalla IPS uh -huh. y la batería aumentada y eso. O sea, con la carcasa de Super Nintendo además. Una SP uh -huh. trucada. Muy bien. Y, y me la llevo porque además es la consola más portátil y la que menos miedo me da sacar por ahí. Uh -huh. Pero como soy un poco idiota, he jugado <laughs> juegos que estaban disponibles en Switch y que me podía haber jugado mucho mejor. El año pasado jugué Metroid, eh, Zero Mission y... Eh, joder, iba a decir fusion. No, bueno, los dos Metroid de Advance. ¿Sí? Y este año he jugado los tres Castlevania de Advance. Area of Sorrow, Harmony of Resonance y Silver. Del tirón. Sí, bueno, porque han sido dos semanas y una de esas... Yeah. Parte de esas dos semanas son en un, cru en un crucero. Los días de navegación no hay mucho que hacer, sobre todo si no bebes, que es mi caso. <laughs> Y entonces, sí. pues... Pues me los he jugado y me... No te me... pega estar de crucero una mierda. Es de decir, nada. No te pega nada. No sé por qué. Igual que a mí, cero. O sea, yo qué sé, tío. Yo soy muy vago. Y además a estas vacaciones me invitaron y era por Noruega. Hacía mucho frío. Iba con mi cazadora, ¿eh? con lo cual está cojonudo. Qué horror Y me, me pegué una hinchada de, de vikingos. De hecho... Volví a ver de Northman, ya para ir... Uh, ¡Joder, macho! A tope... Eso sí, te, el, eso sí te pega, eso sí te pega. Pues iba sí. a ir a tope con el rollo vikingo. ¿Y qué he hecho nada más pisar España? Volverme a jugar God of War. Me he super flipado. La primera vez lo jugué con mi hijo, pero mi hijo era muy pequeño y no se enteraba de la fiesta. Ahora además ha tenido un plus, un, cierta parte de crueldad por mi parte. Pero claro, cada vez que, que Atreus dice no sé qué y dice todos pero te quieres callar de una vez, chico, pues entonces eh, yo aprovecho y digo, ¿ves cómo es que estás todo el rato <laughs> preguntando cosas? Y te estoy diciendo que no lo sé, pues no lo sé. Así que he utilizado God of War con fines educativos. Qué bien, ¿eh? Pero Madre bueno, mía. no me jugué en su momento el nuevo juego Plus y como ahora sale Ragnarok, pues parecía un momento perfecto. Como y además, Ahora, es... bueno. Ahora, sí. ahora. En fin. Quiero decir que yo no puedo jugarme un juego porque me apetezca del tirón. Después llegan las cosas de trabajo y lo tienes que aparcar. Así que no descarto que este lo termine para cuando salga Ragnarok. Muy bien. Pero vamos, volviendo al tema de Castlevania, que es lo que me interesa. Que te he dejado sí. soltar el rollo por aquí de tal. Eh, ¿Te has hecho los tres del. del... Seguidos y no he sacado un poco, ojo, mira que me gusta porque mira que son buenos, pero he no hecho los tres seguidos poco... y encima no he seguido el orden. Porque no, ojo, empecé empecé por Area of Sorrow, luego Circle of the Moon y luego Harmony of Dissonance. Y a ver, el problema es que una vez que has pillado las mecánicas del primero, pues casi parece que, que estás jugando nuevos niveles. Pero como es una mierda que me gusta mucho. Sí, sí, pues sí, este... no o sé, sea, a mí también. Pero no sé, es un poco psicópata eso, ¿no? O sea, tres seguidos, no sé, tío. Algo entre medias, tío, no sé qué. Pf. Ya, pero yo viajo con una mochila. Y Mi... esto, esto es bueno para que lo sepa la gente. Mi regla de oro sí. es que tu equipaje te permita correr. <laughs> Así que tampoco podía llevarme 32 cartuchos. Grandes, grandes frases para la historia, ¿eh? Está. Esta... <laughs> eso se ha quedado, se ha quedado flipado. O sea, eso se quedado, siempre sirve. Pero que yo. Vaya, que me... te permita correr, no sabes si vas a perder un avión, si vas a entrar en una zona de guerra. Yo, en fin, yo voy con una mochila y luego, claro, arrastro la maleta de mi mujer, la de mi hija, y no sirve de nada. Entonces, <laughs> todo a una mochila. Uy, de macho. Madre mía, tío. Pero han envejecido de puta madre. Estáis fatal, eh. Algo, eh... Lo siento mucho, pero tú y, y el otro, madre mía, espero que venga José Luis porque empieza a tener un poco de miedo. ¿eh? Como esto se prolongue... Vamos, mía. que tú eres un ejemplo de normalidad, ¿eh? Tú eres claro. un, un ciudadano... No. Yo... <laughs> no sé si de normalidad, pero ¿cómo decirlo? La locura psicópata que tenéis vosotros claro. no la tengo, yo creo, ¿eh? O sea, puedo estar loco, pero en otros, en otras, en otras historias, así, ¿no? O Esa madre. Ya de... vendrás cuando haya el apagón tecnológico y digas, ahora necesito a alguien. Sí, sí, el... sí. eso, eso sí, eso me pega. O sea, si pasa algo raro, yo voy con Aureal. O sea, Aureal le, le tiro ahí como si fuera un perro, lógicamente, ¿no? Y luego si tú eres de, del mismo palo, pues guay, ahí estoy rodeado de, de gentuza, pues eso, pues bien, o sea, gentuza buena en este caso, ¿no? Pero bueno. En fin, eh, prosigue, prosigue con tus historias. En la chat ha gustado, ¿eh? Tu regla de oro, esa de la mochila y correr y tal, está, está arrasando, está arrasando. <laughs> claro que sí. En fin, y luego ya me he puesto con cosas de trabajo. Eh, Capcom Arcade Stadium Second, ¿sí? Que bueno, pues viene a ser una recopilación de 32 recreativas sí. y creo que está mejor que el primero primero porque tiene King of Dragons que es el bitter em que a mí me flipa te gusta sí. más que ya, ya, lo, ya lo vi te gusta más que Knights of the Round más que todo King of Dragons me gusta más que la vida <laughs> más que Golden Axe más que es, es en serio final fight y esas cosas sí Joder, de macho. bien 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 o sea es buen juego también ¿eh? o sea, no, 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 no bien y además, el primer recopilatorio se vendía como por paquetes según la época sí. del, de sí. las recreativas. En sí. este caso creo que es un solo paquete, vienen los 32 juegos. Eh, el Samsung, que es gratuito, ¿no? Bueno, no, no el Son que es para todo el mundo, sí. eso es. Eh, ¿Te todas las opciones del mundo, la emulación es perfecta sí. y te permite ponerle filtros, rebobinar, pausar, sí. activar vidas infinitas, en fin, lo que quieras. Que te sí. flipe o no, depende de lo que te flipasen o No los juegos que están incluidos. A mí hay. Bueno, selecciones que me extrañan, pero, por ejemplo, en lucha hay mucho. Hay mucho, hombre, más que de lucha. Luto... A ver, es que es Capcom y estamos hablando ¿Sí? de. Es que hay, hay gente, yo le he leído. Es que, claro, es que él es cada cosa, tío. Es que hay demasiado tal. A ver, los salones recreativos, que había en, acá, en de antaño? No, pero el problema de esto es que de esos prácticamente. 6 viene de Capcom Fighting con eso, es. sí, eso. Coinciden sí. en un juego que salió hace nada. Sí. Pero yo qué sé, tío, por lo demás, me extraña el. No sé cómo se llamaba ahora Capcom Sports, no sé qué. Un juego sí. de deportes. Sí. Sports de, Club. De multideportes, además, sí. porque tiene tenis y fútbol y baloncesto y demás. Sí. Que es bastante flojillo. Pero ese, por ejemplo, con mis, a, a mis sobrinos le mola. ¿Ves? A mis a sobre eso le mola. Ah. No es que sea un juego malo, solo que, que te extraña que con todo el catálogo de Capcom llegue eso a la recopilación antes que, que otros. Por ejemplo, no hay ningún Daños and Dragons, uh -huh. no hay ningún juego de Pero Cere yo creo, Cere eso lo he leído y vamos, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero yo creo que tiene que ver con temas de licencia, creo. ¿eh? No, no, porque, o sea, con temas de licencia es Punisher o Cadillac and Dinosaurs. Por eso está claro. Pero Dungeons and Dragons Capcom sigue teniendo la licencia porque los sacó hace no mucho en, en versión descargable. No sé si era para la consola virtual o no sé qué. Yo uh -huh. los tengo, creo que los tengo en Wii U. Para ponerlo todo más, más extraño. Pero sí, sacó el, el Tower of Doom y Shadow Over Mistara uh -huh. no hace tanto. Y lo mismo pasa con el Alien vs. Predator. Que sé que va en gustos, a mí me gusta mucho. Es que ese juego es buenísimo. Yo sé que hay detractores, pero no sé muy bien no sé muy bien por qué, la verdad. A mí ese juego me parece que es muy bueno, muy desconocido, pero a mí me parece que, pues, es, que es bastante yo bueno. Eso nunca verdad. lo he entendido, eh, tío, porque cuando lo he jugado aquí con, yo sé, con, la, con la Vita y esto, Ajá. y antes con la PSP, me ha encantado siempre. y... y... También siempre le he escuchado que le dan palos o lo menosprecian. Y de... Sí, pero. No, es... no, no lo no sé, sé, porque a mí me parece estupendo. A mí me parece muy bueno. Es verdad que es un poco diferente, sobre todo los, los Predator que tienen el arma a distancia, sí. que dispara el láser y no sé qué. Cambia mínimamente el gameplay respecto a Final Fight, Nights of the Round y todos estos. Pero es que por esa regla de tres, tío, pff, no sé. Tú dime, muy grande. A ver, ¿cómo decirlo, tío? Es que el género es el que es. Y aún así sí, sí. no sigue flipando. O sea, es que es así. Mira el Tortuga niña por, por citar algo. Y aún así, mira que sencillo. Yo, lo, yo lo he dicho siempre: mira que es un género bastante simple y sencillo en cuanto a ideas. Pero cuando te llega un bit más bueno o uno que no es tan bueno, es decir, Tortuga es muy bueno o buenísimo. El de Asterix ¿sabes? es la basura, ese era una pedazo de mierda de Hándar y tal. Es que lo distingues. Sí, sí, Se nota la lengua, de hecho. Entonces, no sé, yo soy un gran defensor de, de este género. Por eso a mí este este es que la está jugando también, o sea por eso voy a meter el cizaña. A mí parece que es una, a mí parece que es grandioso esto sinceramente. Para el tema de los que nos gustan las recreativas tal y cual, que por cierto lo acabo de ver ahora en el vídeo que está poniendo Control, el Slam Masters me parece que es un juego que nadie habla de él, el de juego de lucha este y tal me parece que es acojonantemente bueno, o sea y no le conoce nadie. Y además es el único por cierto que puede jugar cuatro hablando de todo un poco. Y puedes está, jugar con Hagar, correcto, de <laughs> Final Fight. Que por cierto, que no lo has dicho, para mí yo lo único que me parece un poco cutre, sinceramente, es el tema de la, de capar el online. Porque, joder, lo que acabas de decir, o sea, la mitad o sea, la mitad, creo que eran sí. seis juegos, repiten, con el Capcom Fighting Collection y en el Fighting Collection, vamos, funciona online perfectamente y aquí lo escapan a de lógicamente, te dices joder, tío, es un poco ¿sabes qué necesidad hay? O sea, yo no, eso, sinceramente, no lo entiendo. Es sí. Que ya le pasó en el primero, ¿no? Hay otra cosa que me ha jodido que es manía personal, pero Ay, a lo mejor me das la razón. Y es que me molesta que no se unifique. Si tienes el primer Capcom Arcade Stadium, que es también ah, que una se, sala recreativas y tal. Que se sume, ¿no? Y te compras esto, ¿por qué no tenerlo como si fuera un DLC? Que te coja el primero y en vez de ponerte bueno, una porque sala. No habrán pensado en ello, tío, tío. tío. Por eso, ya está. Hombre, no, no vaya excusa. <laughs> no sé, yo no, yo no he caído, yo soy igual de retrasado. Ahora lo ha dicho y digo, pues está bien pensado. Pero no había... No pues había este, caído. El formato, todo es lo mismo. Sí. Los puntos Caspo también, juegos sí. que se unifiquen y que tengas puntos Caspo, que es esto que te dan por jugar bien, para por si alguien nos ve o nos escucha y nos entera. Pues eh, bueno, por jugar bien o por probar todos los juegos. Por, por, o por el es, es por logro, o sea, es la moneda de juego. Eso verdad. es. Pues que se unifiquen en los dos juegos y así no tienes que ir saltando de uno a otro. Pero vamos, salvo esas pequeñas cosas, muy bien. Me ha gustado mucho porque soy viejo y estas cosas me gustan. Correcto. Me uno, me uno a la causa. O sea, tu juego favorito, King of Dragons, ¿no? De esta colección, sí. con muchísima diferencia, ¿no? No, y yo creo que de todas, ¿eh? Del Capcom Beatam. Em ¿Cómo se llamaba? ¿Bitamap em Collection? Sí. Que eran siete juegos también. De hecho, yo creo que si cierro los ojos. Sé que son mejores los Dungeons and Dragons, pero a mí el King of Dragons es lo que me flipaba. Son diferentes, sí. A mí es que yo es que soy muy de Knights of the Round por, por la banda sonora. O sea, no me la quito de la cabeza. Pero era mucho más tema. corto Knights of the Round. Que sí, si si no, no te tenía tanto que... elemento de fantasía. Si no tengo que ser mejor juego, eh. Joder. Mejor No tengo así. que ser mejor juego, eh, pero me, me mola bastante, la verdad. Pero vamos, aquí no sabría con cuál quedarme, porque como está el, este, el Street Fighter, el, el Street Fighter 2, mejor dicho, y demás, complicado. Pero, pero bueno, a mí me gustan prácticamente todos, la verdad. De hecho, había, creo que había uno que no conocía, el de Rally S, tal, que está bien, curioso. Uh -huh. Y está el de Three Wonders, que le conocían cuatro gatos y me parece un juego bastante curioso, sobre todo para ser arcade, que son tres en uno. Ahí, pues, a ver, el, aventura el, y, acción y tal. el Chariot y el que es Run and Gun, el principal, por decirlo sí. así, muy bien, pero el del conejo... Sí, pero bueno. Sí. pero es curioso, pero juego, los dos están bastante bien, ¿eh? Los dos juegos reales están bastante bien. Pero bueno, muy bien, siguiente. para que sigo. Este ya no vas a estar tan de acuerdo conmigo, es Multiversus, el clon de uh. Smart Bros. que ha lanzado Warner y que me te flipa. ¿Ha gustado? Te flipa. no, no. No me flipa, pero me ha gustado más de lo que esperaba pensaba que iba a ser una hordalía tener que jugarlo y este lo he hecho por trabajo, por dar unas impresiones, porque hoy se ponía el acceso anticipado, ayer, ayer se ponía el acceso anticipado a la beta y resulta que está muy bien. Estaba súper cuidado, yo que sé. En la Cueva, por ejemplo, que es uno de los escenarios, la banda sonora cambia y a veces es la banda sonora de la serie de animación, a veces tenemos la banda sonora de las pelis de Nolan... La voz de Batman es la de Claudio Serrano, cada personaje tiene sus ataques, en fin. Es lo que es, es exactamente igual que Smash Bros. Está muy cuidado, es gratis y tiene crossplay entre plataformas que es un plus. Sí, no, no, sí, no, yo no lo veo mal, pero es que me parece una copia tan, tan, tan sumamente sí, sí. descarada. Y por supuesto, sin Nintendo de por medio, con lo cual ya sabes que para mí bajaba unos cuantos enteros. Y es, es que, o sea, una cosa es que lo quieras, yo siempre he dicho, oye, que, que lo imitas y lo imitas bien, me parece guay. Pero, tío, o sea, eh, a la hora de cuando lanzas a un rival a tomar por culo, es que la estela y la forma de desaparecer es que es igual. Pero, pero mira, luego pero, tú puedes es comprar. Que es que es igual. Son de esas cosas que se desbloquean con el pase de batalla y tal. Nuevas estelas, nuevas explosiones. Pero lo que viene por defecto es. es que, que es, es lo por defecto igual. Es que es igual, tío. dice pero tío no se te ha ocurrido otro efecto? ¿En serio? En fin. Pero bueno, que, que para ti. Pa vale, último este, juego. Este te mola, ¿eh? A ti, Eureale. Eh. Este te pega a ti. Sí, vamos. Manera, yo estoy deseando pillar ahí a Sagi y despertar <laughs> Super Saiyan que lleva dentro. Sí, sí. <laughs> Qué asco, tío. En fin, siguiente. Pues el último juego es Stray. Y Muy tengo bien. opiniones encontradas. Me ha gustado, pero no entiendo. A, a ver qué vas a decir. No, no, a ver, yo sé que tú eres gatero sí. y que tienes un gato por ahí. Creo sí. que gran parte de mañana, la mañana, fiebre... Mañana dos, de hecho. Hoy tengo una que está, ¿verdad? Está? está por ahí sobando. No sé dónde cojones está. Estará debajo del sofá, no sé. Y mañana otro. No tenés, bueno, pues tienes dos gatos. Sí. Yo creo. Gran parte del atractivo de, esta, de este juego no está tanto en el desarrollo, sino que a la gente le gustan mucho los gatos y se ha flipado con, con el concepto de manejar a un gato. Está bien, me acabo de comer una tarjeta roja. Correcto. Pero sí. es una aventura muy sencillita. Que, bueno, yo qué sé. De hecho, que tú, que, que has dicho a Naturra. Sí, sí, sí. Repetirás... Sí, sí. Ojo, lo iba a... No, no, Anapurria directamente. O a Napurria. No, no, lo, iba, lo iba a destacar, ¿eh? Es, yo te lo, no sé si es el único juego de esta compañía y tal. Muy bueno, sinceramente. O sea, lo, 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 iba, lo iba a destacar fuera de coña, ¿eh? Yo creo que merece la pena jugarlo porque es diferente. Pero también es verdad que he visto muchos medios norteamericanos, sobre todo, que le han puesto un 100, 5 estrellas, no sé ah, bueno. qué. Oh. Me ha parecido que se han flipado. No flipamos, sí, sí. Es gracioso ser un gato y los gatos están de moda y ya está. Está bien, pero no creo que no, o a mí no me ha enganchado. Yo soy más de perros, ¿qué le vamos a hacer? No me, no me he enganchado tanto como a otra gente. Pero te lo digo, a mí me mola la parte de, o sea, la, la primera parte, por así decirlo, tampoco voy a spoiler nada, es más gatuna. Pero luego cuando llegas al tema ciberpunk, es que claro, a mí aquí se juntan gatos con ciberpunk y bien hecho además. Entonces, claro, esto es una cosa, esto es una cosa muy grande para mí. O sea, esto es, para mí ahora mismo Goti. Más bueno, o menos. Es, eh, es candidato a un, walking, un walking simulator. A cuatro patas, pero. Hombre, tienes todo, que hacer cositas. Hombre, todo no, muy muchas, mascado pero... y muy muy evidente. De hecho, sí. cuando miras te aparece el icono con aquello que te permite interactuar clarísimamente y no hay sí. tantas opciones como para lo único para mí criticable es un poco básico en ciertas cosas y el tema de la interfaz últimamente se habla poco, es una gilipollez, a lo mejor es caso es cosa mía, pero se habla poco de las interfaces de control y demás. A mí esta me parece un poco mierder. Al igual que los juegos de Front Software, por ejemplo, que me parecen unas interfaces que es que, que están, o sea, lo digo de verdad, o sea, dar un poco de cosa ya. Pero bueno, eh, a mí por lo demás me parece un juego, no te voy a decir de, de 10 ni mucho menos, pero me parece que todo el tema de explorar, eh, las animaciones del gatete, lo de los robots y algunos, algunas cositas que tiene que tampoco quiero desvelar, a mí me parece que está bastante bien en general. O sea, me parece que es un juego de 8. O sea, tampoco nos vamos a flipar, ¿no? Sí, joder, vale. Sí, acepto 18. el 8. Hmm. A mí que lo acepto eso no me importa bastante poco, pero vamos, me sí, Siempre hay conciliando. Siempre... Estoy de acuerdo, que es una cosa que no, es notable y simplemente que yo no me he super flipado como otra gente que, que, que sí. Sí, pues. sí, no, estamos, estamos de acuerdo. O sea, he leído algunas cosas por ahí, sobre todo efectivamente en, en medios extranjeros y demás, eh, los cienes y tal, digo, hostia. Cuidado. una cosa es una cosa y tal. Pero bueno, eh, que si le tienen que dar un juego a un, juego, un 100 y es este, pues me parece bien. Antes que a otros que, que ya nos conocemos, que injusta es la y la gente? Que a este gato, porque es mono, le da 10 o 100 y eso. Y al bicho aquel de Biomutant, porque era más feo que pegar a un padre. Lo... No, no, no tiene el mismo trato. O sea que. Sí, oh, joder, van es a adoptar? Que, ¿no? Hombre, distinto estilo de juego, pero es que Mutan cuando salió de primeras, ahora creo que lo han arreglado bastante, pero cuando salió de primeras, jueves, que tenía unos fallos un poco grandes. A mí me que es otro tipo de juego, o sea, más ambicioso. No, sí, si, si por la tontería del doble rasero de animal mono bien, animal feo que te den. Pues a mí me hacía gracia el de Mutan, sinceramente, a mí me molía. Sobre todo la animación de correr ahí y tal, me hacía bastante gracia. Pero bueno, oye, cada, cada logo en su tema. En fin, ¿más cosas o no? Nada más Vale O sea, vale. mucha mierda anterior que De la que ya habéis hablado Pero Hasta Perfecto. aquí Vale, vale Pues yo, mira Como he estado metiendo Cizaña con los dos Que también he jugado Que han sido El Stray y el Capcom todavía Es un poco friki, Pero es el que Es el que me queda Está jugando A ver si le Bueno, a Unreal ni de coña Lógicamente, le descarto A ver si le conoces tú Flying Hero De Super Nintendo Super Famicom yo no, yo no le conocía, eh Ni puta idea O sea, por eso me, mm -hmm. le, he estado, le he estado dando Ni idea, ¿no? Pues es un juego de, de Sofel, pero... <laughs> Para que no lo están viendo, Miguel Ángel, o sea, Aureal, la, la escoria esta se ha quitado las gafas y yo creo que se va a ir a mear o a hacer alguna de sus historias porque no le interesa. Sí, sí, no va, de, no de hecho estoy aprovechando porque ya me ha puesto en situación. Parece, parece un Pop and Twin bee. Correcto, correcto. Es un, es un Pop and Twin bee, pero de Sofel, Un poco acentadesco, pero tiene su gracia. O sea, me ha, me ha molado y como no le conocía de estos juegos de Super Nintendo que hay un montón que no conozco he dicho hostia cada vez que, que oigo hablar de un título que no conozco y tal me lo, me lo pongo pero está bien ¿eh? es, es bastante es bastante curiosón así Qt Map eh, perspectiva un poco extraña porque es como cenital porque de hecho le ves el culo al protagonista lo es un poco no la espalda sino casi el culo scroll vertical y no está lógicamente está en your luz de, lo que, de los juegos de Konami pero para mí está Está bien, entretenido bien, bien, bien. Y, y banda sonora, buena. Eh, El escenario no se lo han ripeado de A Link to the Past, porque he visto antes esto un árbol es... exactamente igual. Y no, esto... no, lo que pasa es que la zona que está poniendo aquí control es un poquito cantosa. Pero no, 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 no es tanto. Y además, luego este tiene, tiene efectos bastante chulos, eh. Por cierto, Esto está ripeado de lo que están viendo ahora de, de la intro de Castlevania, casi, eh. Sin pura. Pero bueno. En fin, pues oye, hasta aquí a la que estamos jugando. Que yo he sido rapidito para el que luego digan, ¿eh? Ya sea que el que habla es el, es el de siempre. Bueno, vamos ahí al asunto. A ver, eh, Aureal, ¿estás ya preparado? Con tus gafitas sí, sí. y tus mierdas. Venga. Qué filtración. Eres. O sea, no, no. Madre mía. A ver, filtración. ya Yakuza... Yacuza 8. Que ha habido, pues eso, un jugador de japonés de artes mixtas, ¿no? Mixtas, que eso lo sabes tú mejor, ¿no? Pero si un bueno, luchador, no, no un jugador. ¿Qué ha dicho? No, no, luchador, luchador. Luchador que, de menas, sí. Da, sí, sí, dar hostias ahí como panes y tal. Pues eso, se ha ido al estudio, Aruga Gotoku, y le han permitido grabar. Y ha grabado, pues eso, lo que no, lo que no debía. Y es totalmente real lo que, se, lo que se ha filtrado. Es decir, continuación de Yakuza Laika Dragon. Eh, ¿Qué te parece? ¿Aureal? Pues todo lo que sea continuidad de, de estas dos sagas, sobre todo desde que se fue el pavo de, el rostro de porcelana, que se fue a, a que los chinos le pagasen las inyecciones de Botox, pues siempre es una buena noticia. Yo es que este todavía no lo juego, tío, y le tengo unas ganas locas. A lo eso que en no... todavía. Hmm. Sí. Por, sé que me han sonado algunos por, algunos personajes, el protagonista y, y algunos más por, por vídeos que he visto y por lo que habéis comentado, uh -huh. pero, pero vamos, si, si van a seguir además en este plan de ir alternándolo con Jadman, con pues a ver. A mí de hecho... Eh, quiero opinión de tuya, Martínez, es que vi por supuesto que esta la jugada, no sé si la trabas a o no, pero te por supuesto sí, sí. que sabes. Pero el es, tema, mi, dime. es mi menos favorito. O sea, yo oh, prefiero Dios. a Kazuma Kiryu y a tak yagami que a, a Ichiban Kasuga. Solo por, por el personaje y también el sistema de combates por turnos. A ah, eso me gusta menos que el de acción. Vale, yo estoy... De, eh, fíjate, sin que sirva el precedente, estoy de acuerdo contigo, pero con... O sea, está un, para mí un poquito por debajo, pero no por nada, sino no, porque estoy acostumbrado. O sea, no, no por otra cosa. Igual que los Just Men no sé si me gusta, por lo menos desde luego no me gusta menos que Yakuza no sabría decirte si me, ahora claro. mismo me gusta si me gusta más incluso, depende del Yakuza también, de, bueno, depende del, del, del episodio, en este caso me gusta un poco menos, pero a mí me parece un acierto que hayan dicho, mira para separar un poquito más las sagas que la saga Yakuza de ahora en adelante, combates por turnos, que además los combates por turnos molan bastante, o sea, son bastante dinámicos, y los Jasmen, eh, más acción. A mí, eso me parece, a mí eso me parece un acierto, no sé cómo lo veis, o sea, por lo menos para tener un poquito de diferenciación. ¿No sí, pues es, que, es que al final, lo que comentas tú, si van a ser muy similares, y además hablamos de dos sagas que... Eh, por decirlo de forma suave, eh, comparten muchas cosas, muchos escenarios, muchas, muchas cosas en ese sentido. Eh, si hubiese tenido el mismo sistema de combate, pues ya hubiese dado la sensación de, de ser reiterativos. Y más uh -huh. si los iban a, a, a sacar con cierta periodicidad. Correcto. Pero vamos, sí. Sí, sí. ¿Y tú ¿Y cómo el... lo ves? A ver, creo que la saga requiere más cambios. Porque es que llevamos. Joder. joder, son ocho entregas más el cero, sin contar los Kiwami, que son remakes, y los dos, los Jasmine, sí. y los que no llegaron aquí a Occidente, los de los Samuráis. Pero. Han dicho también que hay una nueva ciudad en este juego, y ya no sé si me gusta o no. Estoy hasta el culo de ir por Kamurocho. Pero si me pongo a jugar un Yakuza. Y no estuviera en camurocho, a lo mejor me sentiría extraña. Sí, yo creo que yo creo que deberían empezar ahí, siempre, pero darle boleto rápidamente. Es decir, un, a crear un fake camurocho, o sea, no en mm. la calle principal y ya está. Que además es que yo llevo un momento que me lo sé de memoria. No sé vosotros. ¿Sí, es que no? me lo sé de me lo sé de memoria. Es una sí. cosa ya acojonante, macho. O sea, pff. como el barrio, es como intentado... mi, mi barrio. Impresionante. Eh. Eso precisamente que parece que nos estén escuchando, habrán llegado a la misma conclusión, en lo que han hecho con los Yadmen. Que al final Higincho tiene bastante más peso que Kamurocho en, a lo largo del juego. Correcto. Sí, sí. Y por cierto, aquí no sé si lo ha dicho, eh, aparte de que, bueno, se ha filtrado que el protagonista va a ser el mismo, o sea, Ichiban y demás, eh, va a haber ciudad nueva. Así que, así que bien, ¿no? Muy bastante bien. bien, ¿no? Pinta bien. Yo estoy deseando que salga, que yo creo que por lo que no sé, calculando y tal, yo creo que le tenemos el año que viene. Ahora, sí, el, el, Dime. las imágenes estas que se ven, que están tomadas con una cámara un poco mal, no ¿Sí? se ve mucho salto, que también hubiera molado decir, bueno, como este ya es el primero next-gen, no te digo que cambien el motor, porque el Dragon Engine es nuevo, como quien dice, pero, ¿Sí? pero que hubiera todavía más, más mejora. Sí, es que entonces tarda más y no, no pueden cumplir el calendario que se hayan puesto. y Pero que tienes razón. Eh, es que pasa ahí entre las padre ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Le metemos dos años más de desarrollo para cambiarlo? ¿O repetimos eh, modelos y cosas para llegar a, a tiempo? Es una jodienda. Hombre, llevan un ritmo salvaje, ¿eh? porque los sí. Jasmine y este han salido pegados y el DLC de los Jasmine es casi casi un juego entero sí, bueno, salió, es que un, 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 no lo no afilamos pero un poco sí, <coughs> sí. creo eh que con el con el chat pero bueno eh, no sé para mí grata noticia porra yo digo que sale el año que viene antes de verano una cosa así mayo junio eh, Martínez Navidades el, el juego este salió en Navidades también bueno no salió en Navidades la versión exigen claro Sí, vale, primavera, más o menos. Joder, macho, cómo cambia. Me parece eh? bien. Me te parece bien, compras también. ¿Y tú Aureal? Sí. Yo ni para ti ni para mí. Yo me quedo con otoño, que eh, tampoco hay mucha diferencia, la verdad. Bien, muy bien. Compraría, <coughs> compraría, en cualquiera, en cualquiera de los casos. A ver, siguiente, poco, un poco de debate. A ver, es que no sé, supongo que eh, os habrán preguntado vosotros también, ¿no? Tema, tema Nest, bueno, iba a decir Nest Gen, pero en realidad es ya carrer coño, que llevamos ya 200.000 sí. años con, con Series X y con PlayStation 5, que lleva siendo ahora. Es que me pregunta muchas veces, ¿tú crees que ha sido una cagada? ¿Tú crees que deberían haberlo sacado si sí, no? ¿Tal? Pues está, para mí yo lo tengo bastante claro. O sea eh, es cierto que a lo mejor no lo podían haber eh, pues es que predecido por todo lo que ha pasado y el tema de los componentes y que es que cada día pasa algo pasa algo raro. Pero para mí ha sido pf, yo creo que ha sido la peor transición que hay, que se recuerda, sinceramente. O sea, si tú sí. coges ahora PlayStation 5 y Series X y ves los exclusivos reales de una y otra, y lo que ha significado la llegada de este nuevo hardware, eh, está claro que para mí ha sido pf, pues eso, que hay mucha gente que si tuviera PlayStation 4 y, y One, X y tal, estaría exactamente igual. Eh, ¿cómo lo ves, David? Joder, para variar no estoy de acuerdo contigo. Bien. Yeah. Creo que la peor transición es de los 16 a los 32 bits cuando empezó a aparecer todo aquí. de los 16 Madre a mía, los 32 bits. Pero ¿qué dices, tío? ¿Qué empezaron a aparecer bien. los add para Mega Drive, 32X y Mega CD, que fracasaron. Ojo, pero Mega CD no te 3D. mola. Se está volviendo loco. Sigue, apareció sigue. 3DO y también Fake. Apareció mm. CDI. Apareció Atari Jaguar. Aparecieron, bueno, Neo Geo CD apareció poco. Y finalmente ya llegaron PlayStation y Saturn, y Saturn se pegó el castañazo y después Nintendo 64. Aquella fue, sí que fue una transición llena de baches. Esta ha sido relativamente lógica. Lo que pasa es que, como tú dices, no se podía prever que de repente había una crisis de transporte internacional, una crisis de, de semiconductores que impedían fabricar más chips y por tanto la distribución que iban a salir a... Yo creo que salieron a un precio razonable, pero a lo mejor en otras circunstancias ya estaríamos pensando en una bajada de precio. Y aún así, con todos estos problemas, las cifras de venta no son malas de series X y PS5. O sea, la gente las sigue demandando. Claro. Y los juegos, vale, están tardando en salir los exclusivos, pero este año de Play 5, pues son su Gran Turismo, Horizon y... God of War cuando salga, aparte de, de las tofas parte 1 que son intergeneracionales, pero bueno, ya son juegos eh, donde se, se ve que es una, una generación posterior. No, pero es que no, yo no creo que. No compro nada de lo que dices. Si, ah, si sacas la consola más tarde, no, yo creo que habría que revisar el hardware. No, si. el con la a ver, consola bueno. a día de hoy. Por sacarla más tarde, pues sí, a lo mejor se hubiesen ganado unos meses de tener un catálogo un poquito más más amplio eso, pero el problema no es tanto que las ventas vayan mejor o peor, sino lo que comentaba Sergio. Yo honestamente esta generación me está dejando, me está causando cierta bastante decepción porque está siendo Está siendo todo más lento y, y el argumento de los exclusivos que hay pues, pues no me, sinceramente a mí no, no me vale porque sí hay juegazos pero hay cuatro cinco y te pones a comparar con cómo estamos cuando a estas alturas de la generación previa y incluso cuando los primeros juegos que rodearon a, a ps 4 en su primer año y eso es que no hay punto de comparación con lo que lo que está haciendo ahora. No sé, ¿eh? o sea, hasta que llegó The Witcher, no veíamos tampoco grandes juegos. No, sí, lo sabía, lo sabía, por lo menos mejores o peores, pero sí tenías una serie de exclusivos. Tenías ahí uno, unos mm. títulos que, mm -hmm. que respaldaban la, la consola. Y que estemos aquí aferrándonos al cross-gen de un hardware que va a hacer nueve años dentro de nada, pues es que ya. Mm, no se puede culpar a nadie porque ha sido una situación anómala que no podía prever, pero es que ya cansa, ya cansa esto y menos mal que hay compañías que ya están empujando lo de dejar atrás la generación previa, porque porque es que sí, pero lo están es... haciendo más por comodidad que para exprimirla, en menos sí. en, menos por lo que yo estoy viendo, sinceramente. Sí, no mi, y mío. seguro que vas a sus reuniones aquí de planificación y los motivos son. Eh, Pasamos de invertir en dinero y recursos en PS4 o no nos da la gana o estamos, somos vagos. Y el hardware actual es mucho más cómodo y más rápido. Los motivos sean espurios, pero al final es lo importante que, que ya son dos años casi que, que a vamos ver. a estar aquí pelando la pava. Es el, o yo creo que es el menor de los males posibles. Ponte, o sea, nosotros estamos aquí discutiendo desde nuestra Talaya, nuestra sí. torre de marfil, en que decimos, ah, yo ya tengo una Play 5. No, sí, sí yo no me tengo todo lo que en, ir, pero. En el lugar del que no tiene una Play 5 y le dices, bueno, ya este año. No, no te pero. Juegos para Play 4. No, ese argumento no me vale, no me vale porque si, seguis, no me, si me sigues por esa por esa línea de razonamiento al final acabamos como los brasileños que seguían sacando juegos para Mega Drive en la época de PS3. O sea, no, dices no, es que es, es la consola que tiene todo el mundo, es la que tiene en Mega Drive, ¿cómo le vas a dejar sin sacar a juegos? Tío, tío hay un momento aquí en que hay, no hay que... opción de cambiar. Si el problema claro. es que salen las, o sea, las reservas se agotan, no llegan las tiendas. Claro, pero es que entonces, es que yo creo que estás, no sé, yo creo que has, me estás dando un poco la razón. O sea, sí. el, es, es un, por la razón que sea, o sea, por la razón que sea, me da igual, aunque sea en este caso externa, está siendo un desastre. O sea, es un, sí. es un, es un absoluto desastre. O sea, yo de hecho, el salto generacional... Eh, Real, el que estoy notando, es en calidad de vida Es en los tiempos de carga, es que es así de triste sí. O sea, la diferencia Que se nota un poquito más a 60 frames y tal Pues sí se nota, claro que se nota Pero es una, no sé cómo decirle Es un salto, para mí, demasiado Vago, en comparación a lo que se podría Esperar, sinceramente Y ojo, que lo dice alguien, que yo pienso que la Transición anterior, es decir Cuando llegó PlayStation 4 y y tal Me pareció una transición Pues también un poco de aquella manera sinceramente, y a lo que has dicho tú de la transición a los, a ver, de los 16 a los 32 bits, vaya trampaza que te acabas de marcar. No, pero eh, parece... dicho, has sido la peor transición basándote en que no hay unidades a la venta, y yo te digo, prefiero... Ojo, ojo pero espera, este no solo, este no solo transición eso. transición de sistemas fallidos, uno tras otro. A ver, pero eso... Pero sí, es que eso es sí, cosa. no, te digo, para empezar, la 3DOS llegó llegó en el, a finales del 93. Es que en el 93 seguían saliendo juegazos para, para Super Nintendo. Nintendo. Pero, pero, entonces, ¿Eh? que saliera 3DO te daba exactamente igual porque seguían saliendo juegazos para superar bueno, los era el inicio de la transición. Era sí, el pero, pero, digital pero, y un procesador más potente. Sí, Luego, y ojo, de... que había juegos que eran que era una auténtica basura de 3DO, pero había, lo sabía que estaban bastante bien y se veía un salto. Ojo, yo recuerdo el FIFA, que ha envejecido fatal, pero el FIFA 3DO cuando lo había flipabas y el Need for Speed ni te, ni te cuento. O sea, era un salto brutal. O sea, es que parecía. Era otra cosa. Que luego llegó la CDI. Yo ni la considero consolas. Es una auténtica basura. Yo creo que la peor consola que ha salido nunca. Teniendo en cuenta todas. O sea, no. Jaguar. Vez, ¿Cuál? Jaguar, que también es de esa época. Ojo, yo prefiero Jaguar a CDI. Es así de triste. O sea, dentro de la, de la escoria, de la ponzoñez, <laughs> prefiero el estercolero de Atari en este caso que el de Philips. Pero bueno, eso ya va por barrios. Pero coño, que es que luego el PSX llegó el año siguiente. O sea, es que es que es así, y claro, se fue la de Dios es Cristo. O sea... Y Saturn, ojo, Saturn fracasó, pero fracasó sobre todo en Occidente. Porque luego, yo a posteriori, o sea, en Japón salió cada juegazo en Saturn de tres pares de cojones. Es cierto que muy nicho y muy. Pues eso, eran juegos en 2D, básicamente. Shooters y juegos de lucha en 90%. Pero el auténtico auténticos a Rales. ¿sí? Pero. Pero bueno, el caso. Eso por un lado, pero a lo que voy es, yo siempre me centro en los juegos, porque a mí hardware luego me da un poquito de igual, si yo lo que quiero jugar, es que si tú analizas el, los juegos que, están que han salido en exclusiva, reales, en exclusiva, para Play 5 y para Series X, Series X cuesta distinguir un juego que no haya salido en, en One X, porque salen, yo creo que han salido todos, a lo mejor me dejo alguno, pero, pero es que es así. Y en PS5 está Returnal, que dices... Es exclusivo porque, pues porque queréis que sea que, que lo sea, pero es un juego que podría salido en PlayStation 4, pero perfectísimamente. Ratchet y. Death y Loop. Deathloop. Deadloop. Que bueno, y, ese es otro que. Y, 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 y ojo, que Deadloop podrías podrían sacarlo en PlayStation 4 perfectamente también. Pues ya guay, está. Otro. Claro, pero Pero, pero son exclusivos es. de aquella manera. O sea, son exclusivos porque han querido que sean exclusivos. Pero, o sea, tú es tú, lo que te digo, tú estás jugando a Deadloop y estás, estás sorprendido por lo que te ofrece ese juego. No. O sea, no, no en el aspecto técnico, que es eso, a lo que te refieres. Eso ¿No? No, no. Y, y tienes razón, pero es que cuando de verdad eh, yo creo que fue en el año 2018 cuando apareció sí. God of War y Spiderman, que salió en el mismo año, cuando PS4 dio de verdad el golpe sobre la mesa y dijo hasta aquí llego y esta es la potencia que soy capaz de desarrollar. Puede ser, pero antes ya tarde tarde han visto cosas. En ese en caso ya fue la hostia. Pero, eh, no sé si fue un año antes sí, pero sí. quiero decir que aún tengo fe pues joder en, en los primeros first party que como tú dices sean exclusivos de verdad claro pero ese es el problema es que yo lo veo muy, a lo mejor me equivoco es que yo lo veo muy lejano eso sinceramente sí, pero, es que yo lo veo sabes, muy lejano sabes, no es, porque, Sergio es que es que enlaza con lo que estamos debatiendo con el, con el fondo de la cuestión de que los desarrolladores, en otras circunstancias más positivas, ya llevarían un tiempo dedicándose al hardware de PS5 y, y de Series X, y ya se habrían notado saltos más, más palpables. Ya, si no hubiesen estado con la rémora que muchas veces les somete el, el cross-gen, o simplemente eh, hubiesen estado en otras condiciones de poder, poder concentrarse en las posibilidades que les ofrecen estas consolas. Si los tiempos hubiesen sido más normales, ya hubiésemos notado un salto mucho más evidente. Sí, pero ya hay, claro, es que hay, pero es la pescadilla se muerde la cola. Ya ahí sí que estoy con David en el sentido de que tú no puedes sacar, vamos, pues, puedes hacerlo, ¿no? Pero tú no puedes sacar ahora mismo con el parque de máquinas que hay, dejar colgados a los usuarios que quieren cambiar y no pueden. Es que la historia, uh -huh. o sea, es que gente que quiere comprarse una serie X y no puede ir, bueno, a PlayStation 5 es que es imposible directamente, o de la compras con los packs, esos. Abusivos y asquerosos, pues eso, que te meten y con 200 dos juegos, un mando, el seguro correcto. de la tienda. Eso es, que a lo mejor de, de 700 o 700 y pico pavos no bajan. Entonces, eso me parece un poco abusivo. Entonces, claro, tampoco puede dejar a la gente tirada por algo que no es problema suyo. Sí, pero lo que dices tú es que es un círculo vicioso. Como no uh -huh. puedes dejarlo tirado, los desarrolladores, yo qué sé, tienen aquí un juego tal y dices: no, esto tienes que quitar esto, mm, hazlo menos exigente, menos cistas de dibujado, eh, uh -huh. pasa la PS4 o tal. Y que es una mierda esta situación. A ver, sí. en, dos, en 2023 está previsto Spider-Man 2, que ya es exclusivo de Sony solo para Play 5. Y además, cuando se generalice Unreal Engine 5, que se supone que es súper escalable, yo creo que empezaremos a notar la, la diferencia mucho más. Sí yo, tengo, sí, yo tengo la ilusión puesta, pero yo creo que los primeros lo, lo vamos a comer con patatas. Yo creo que los primeros juegos grandes, o sea, que vamos a notar diferencia, van a ser precisamente, pues eso, de, pues, el ejemplo que has puesto es perfecto, Spider-Man 2, es decir, Insomniac, Dándolo todo, o Naughty Dog, o un equipo de estos brutales y con pasta de por medio. O sea, es, que sí. es así de sencillo. Mientras tanto, yo creo que con patatas, porque, joder, los juegos que van a salir ahora en exclusiva, como por ejemplo el School and Bones, que yo creo que es el, el más reciente, o por ejemplo el Gotham Knights, que tienen buena pinta los dos, pero tienen buena pinta de ser juegos muy buenos de la generación pasada. punto sí. O sea, no tienen una pinta de decir, hostia, esto es una cosa impresionante, no. Al menos en mi opinión, ¿eh? ojo. En mi opinión. Pero bueno, y, a, y mientras tanto. Y mientras tanto, está Nintendo por ahí danzando con su Switch hardware de 2017, que ya cuando salió en su día, lógicamente es una consola híbrida y es, y es lo que hay. Eh, yo creo que deben estar dando saltos mortales uno tras otro con el tema este de, de la transición que no se acaba nunca. ¿eh? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues yo creo que es que no van a cambiar de consola hasta dentro de dos o tres años una cosa así, y lo, lo digo tal cual, cada vez estoy más convencido. Claro, mientras la gente la siga comprando, eh, y además, como sabemos que son de ellos, de, para invertir en tecnología, va a decir: ¿pero para qué? Si gastando cuatro duros nos estamos forrando con, con esta, si nos la quitan de las manos, uh -huh. pues ya está, han sacado esta eh, la OLED y tira para adelante. Uh -huh. A mí me falta un, una serie de juegos que sustituyan Bayonetta 3, ya está al caer, y Breath of sí. the Wild 2 también. Bueno. Nos queda Metroid. Bueno, Breath of the Wild 2 iba a ser a finales de este año, yo creo que en marzo del año que viene. Claro. Nos queda Metroid Prime 4, o como se llame el juego finalmente, y yo creo que después ya Nintendo no está pensando en más juegos grandes, grandísimos, Ajá. y si sí piensa en el, en el hardware. O sea que a lo mejor a finales de año que viene se anuncia una sucesora para cuando sea pero no hace falta, pues lo habéis dicho vosotros. Si vende mucho. O... Sí. Y está está claro que al final la tecnología en un videojuego llega hasta un punto, pero lo importante es que el juego sea divertido sí, y sí. que mole y pues eso. Fíjate si sacan ahora Mario Kart 9, aunque fuera exactamente el mismo motor, solo un porrón de circuitos nuevos. Sí. Es que vender, vendería todo. Sí, sí. Yo sí, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que yo fíjate, yo, yo entiendo el tema de portátil, que pues eso la batería y tal y cual, lo puedo llegar a comprar, pero yo echo de menos que, que saquen un dock potenciado una cosa así para verlo de manera más decente en televisión, sobre todo ciertos juegos. De verdad, es que yo es que los Musou, que es que me gustan, es que, es que en Switch es que es que como sufren este tipo de juegos, o sea, es que sufren como perros, o sea, directamente. es verdad, y juego, y lo he dicho muchas veces, el Links Awakening, que tampoco es que sea un juego, como decirlo, gráficamente es gráficamente precioso, pero tampoco es que sea un prodigio de la técnica en cuanto a fotográfico, y va muy justito. a menos cuando no, ya lo juego. Yo, el yo jugué, creo no que soy... es un problema de optimización. Porque hay ya... juegos mucho más ambiciosos que corren mejor. Sí, pero es un juego de la propia Nintendo. Entonces, si ya a Nintendo le cuesta optimizar, es para preocuparse, por así no, decirlo. Si ya lo he dicho. Además que lo habéis comentado vosotros muchas veces en el programa, que hay algunos que rasca, que, que no puede, no, le cuesta mucho moverlos. sí Así que no sé hasta qué punto van a poder apoyarse en otro tipo de títulos para mantener esto, pero, pero bueno, son Nintendo, lo van a hacer igual, Dale, da lo mismo. ¿no? Sí, eso, eso es así, pero bueno. A ver, vamos al momento que estamos esperando todos. que en TV, Resident Evil. La serie esta que acaba de estrenarse, bueno, no sé cuánto lleva en Netflix, pero vamos, más o menos, no sé cuánto llevará, una semana o así, o más. Dos más, semanas, dos, dos semanas. ¿Más? Eh, me vale. Yo, a ver, he de decir que el, la corriente esta que había en contra, que si la serie peor valorada de la historia, no sé qué, dije esto no puede ser para, para tanto y tal. Entonces, no, no tenía pensado verla, menos a corto plazo, y he dicho, vale, la voy a ver. <coughs> He aguantado capítulo y medio y me parece una de las peores mierdas que he visto yo, pero no solo de videojuegos, sino en general. O sea, tal cual. Me parece un auténtico, un auténtico desastre. Y ahora, ahora me expando. Don David, ¿qué te parece? He aguantado un tercio del primer capítulo. Empieza con lo del conejo. Zombies corredores. En Correcto. fin. Y luego hace un elipsis temporal y de repente hace un comentario como diciendo, porque hay tantos hombres blancos aquí o tanta gente blanca y no sé qué, que me pareció súper racista, aunque yo lo estaba viendo en, en versión original y quizá lo entendí mal, pero dije, hombre, ¿cómo han puesto esto? Si hubiera sido al revés, hubiera ardido Netflix. Me, me pareció como un comentario un poco desafortunado. Uh -huh. Y después llegué a New Raccoon City. Y ya dije, bueno, pues esto se llama Resident Evil como se podía haber llamado Correcto. 29 días después, que de hecho hubiera encajado más. Sí. Así que, así que nada, corté. Creo que esta serie hace buena a la peli de Bienvenidos a Raccoon City. Uf, joder. joder, joder. Joder, yo, en fin. Bueno, a ver, es que luego voy a entrar a saco. Eh, Aureal. ¿Hasta dónde has aguantado tú? Que esto es, esto es jodido es una, es una, Yo menos es un, aún, yo lo que he visto verte. Ha sido por por trailers Y por memes Y, y por vídeos que ha puesto la gente Uy, y, cómo está la cosa. Y, y, y yo no yo Con esto me atrevo Además que tenía cosas más, más decentes Que ver y, y me lo planteo Como ejercicio aquí de, de valor, pero No sé, yo he visto al, al Actor este, Lance ¿Cómo, cómo se llama? A Ride, que, que, que Es un actorazo muy bueno, pero haciendo de, de de Wesker. De Wesker sí. Yo tengo mis dudas. Y, vi... buena historia, y, y he visto digo. que hay una no escena ves. que sale con la ropa de Wesker, con las gafas de sol y la Mardina negra y digo, pero, 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 esto, que, que, no. este señor, sí, es este señor, sí, sí, sí. Pues yo, no sé, no sé yo os animo a que veáis por lo menos el primero. O sea, luego ya no, porque es un puto desastre. El primero es tan sumamente desastre, eso es, es, una, es una puta basura, pero lo mires por donde lo mires. Hasta tal punto es así que vamos a ver. Yo no puedo entender, punto número uno, que una saga como Resident Evil, con todo lo que tiene de, joder, de todo, o sea, de, de lore, de escenarios, de personajes y tal, no sea capaz de crear una historia medianamente, interes, medianamente interesante. O sea, no digo que sí. sea la bomba, medianamente interesante. Punto número uno. Punto número dos. O sea, los actores son malísimos. Todos. Todos los que salen son horribles. O sea, punto número tres. Los valores de producción. Es que hay algunos efectos que están tan sumamente mal hechos, empezando por los zombies, o sea, que es que son tíos disfrazados, ves que son tíos disfrazados, pero muy mal disfrazados, dice, pero si parece una obra de teatro de estas malas tías de pueblo, dices, pero tío, ¿qué es esta puta mierda? O sea, no sé, un poquito de, un poquito de decoro, es más, es que hay uno que va con una, con una, <laughs> con una bolsa de plástico o una cosa así pegada, al hombre, pero, pero, por favor, o sea, ¿qué, qué es esta, qué es esta mierda? Efectos... No sé cómo decirlo, o sea, de postproducción que, que les ha ido tal. Y luego lo que dice Martínez, o sea, cuando va con el flashback, que va, viene, va, viene, cuenta dos historias, o sea, dos, eh, dos tiempos, por así decirlo, tal. Es que no tiene ningún sentido ninguno ni el otro. O sea, es una cosa, es un auténtico desastre. Y luego lo de siempre, o sea, se llama Resident Evil como se podría haber llamado cualquier cosa. Y me jode porque no sé si visteis el, eh, la que organizaron en... Los de marketing para promocionarla ahí en, en Estados Unidos, que lo pusieron ah, las ahí. Las balas ah, la, esas son muy chulas, sí. Sí, sí, las balas que aparecía un leaker ahí moviéndose, sí. pues eso. Una de ellas sí. estaba en Times Square, que era la hostia, que era una cosa acojonante. Pero luego pues ya ahí, se, último, ahí pero... se le fue el presupuesto de la serie. <risa> <risa> se lo bueno, gastaron que... todo en eso. Voy a defender una cosa, no de esta serie, pero la serie animada de Resident Evil que está en Netflix, esa sí que mola bastante. ¿Cuál? Sí. La de Infinidad. ¿La de... ¿Cómo sí. era? ¿La que son en cuatro oscuridad. capítulos. Esa, no sí. sé si son cuatro. Sí, sí, cuatro capítulos. Esa serie... Hombre, estaba está está con guay. esto... Eso de muy guay. Para mí esa es decente, sin más. ¿eh? Bueno, yo, es... yo soy un defensor de esa serie y de las películas de, de CGI. Mí, claro, bueno, pero oye, favor, tú eres un porque... defensor y de Castlevania. Tú defiendes cualquier mierda sí. menos esto de no, 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 Castlevania triste. que es una puta maravilla, pero eso para otro día, que, que, ya, que ya llegamos a las manos un día. Bueno, sí, sí, bueno, bueno. Quiero la opinión. ¿Tú la has visto, Martínez de Castlevania? Pues por curiosidad. Sí. ¿Qué te parece? Buena también. No, me, me aburrió un poco. un poco. Es que solo. la tercera temporada. De hecho había un capítulo un poco subido de tono que es cuando empezaban a molar las cosas, pero mucho mucho rollo romántico vampírico y poco latigazo y, y vampiros matando gente. Bueno, creo que Eso en la primera aparecer. temporada diría que los malos eran la Inquisición y, y los vampiros debían aparecer en el primer capítulo para figurar. Y luego ya sí. evolucionaba un poco. Como Drácula Drácula aparece una vez o dos ahí, dice hola qué tal sí. y ya está y desaparece y dice pues, pues qué bien. Entonces, bueno, pero, pero desde luego fui capaz de zamparme tres temporadas y con sí. esta fui capaz de, de zamparme 15 minutos. Joder. <laughs> en fin, yo os animo de fuera de coña porque, o sea, de lo mala que es, te puede llegar a reír. Pero vamos, yo, o sea, yo creía que era, de verdad que es este, pues eso, con los tiempos en los que vivimos, con el haterismo y demás ahí desatado, creía que se le estaban yendo y no, no, no. Está justificado. Es de lo peor que he visto en mucho tiempo, ¿eh? De Tenía verdad. interés, pero. pero la... Han ido las ganas porque por lo visto sigue la continuidad de, de los juegos hasta el 6 o así. Es decir, el wesker ese que aparece es el que, el que palmó en el volcán, el 5, y no sé cómo lo explicará la resurrección y que ahora, que ahora sea negro. Pero, pero digo, pero ¿cómo habrán hecho? Y dice, sí, sí, esto es canon, pero a partir de aquí ya nos lo inventamos todo. Madre mía. <laughs> En fin, no, es que fue eh, en fin, bastante lamentable. Pero bueno, pues no. o sea, eh, vamos a cerrar esta verdad. fue lo de Netflix se lo tiene que hacer mirar. Eh. O sea, yo sí. no sé. Yo A mí me gusta mucho el anime, por ejemplo. Encontrar anime de calidad actual en Netflix. Hay una, por ejemplo, High Score Girl, que me parece la hostia, y alguna cosa así. Y el resto hay cada basura. O sea, hay cada auténtica mierda. Mira, eh, te iba Resident Evil está a la altura de la adaptación que hicieron de Death Note, de imagen real. Que es también para... Es fino el asunto, sí, telita sí. Correcto, sí, sí, qué asco, eh En sí. fin eh, Siguiente, vamos con Romero Games Rapidito, esto rapidito Yo veo un poco de Romero, para quien no lo sepa Yo Romero, pues eso, eh, Doom, Quake Y esas cosas, y software, en sus tiempos Melena al viento, y ahora me parece un poco Mix. Yo creo que es un poco Mix. intenta vender La moto, y no sé a quién ha engañado Según dicen los rumores, una gran editora Vete sí, a saber lo que él entiende por Gran Editora, que esas otras. Pero bueno, yo me vuelo, yo vuelo un humo, un fake o una pedazo de mierda y un teammate, un Timotei de, toda, de, vamos, de, 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 vamos, de calibre supino. Yo también. Es que, vamos a ser honestos, un tío que, que le ha hecho cosas muy grandes, pero para seguir lanzando, es decir, para sacar ahora un jugazo, tendría que haberse mantenido en el candelero. En lo más alto, seguir haciendo cosas importantes. Que venga ahora diciendo: Sí, sí, he firmado con una super distribuidora. Y a lo mejor ha firmado que, que te lo saquen en Steam. Y ya con eso ya ha dicho que, que va a ser una aquí que la firma con Val. Va a decir: No, a lo mejor te va a hacer un, un Doom, un clon del original aquí medio chulo. Y, y ya está. Voy a sacar la megabola de cristal. Os vais a. Ver, pero veréis cómo acierto. No va a ser un juego de John Romero, va a ser otro juego de Brenda Romero, la que dirigió Empire of Sin. El acuerdo va a ser que llegue directamente a Game Pass. O bien a PS Plus. Extra. Apuesto, si tengo que apostar, apuesto por Game Pass ante G. Sí. Es decir, claro. que llegue directamente a un servicio de suscripción. No ¿Sí? al que queráis. Y va a ser otro juego. Táctico como fue Empire of Sin con una nueva ambientación y otro rollo. Madre mía. Empire of Sin, ¿os acordáis que era el de sí, sí, me acuerdo, Masters, sí. Así como Chicago años 30. Me acuerdo sí. de la versión de Switch. Y me acuerdo va. de toda de Brenda, de John y de toda la familia de toda esa gentuza, Me acuerdo de todos ellos. Correcto. Yo creo que va por ahí, que John ya pasa del desarrollo, porque es que lo último que ha hecho han sido mapas para Doom sí. y después casi Dai Katana. Joder, lo de castaña, tío, es que vaya pedazo. O sea, de... no, no, no recuerdo en qué masa está metido John Romero. Y la que sí tiene inquietudes por desarrollar juegos es su mujer, que es Brenda, y que forma parte de Romero Games. Ya, ya, todo queda en familia, ¿eh? Madre mía, pues no sé quién es peor, ¿eh? Porque, joder, vaya vaya panorama. Sí, yo le, yo bueno. les conozco y son. ¿Es vecinos tuyos o qué? No, no pero, pero he estado en una entrevista ahí muy cercana con todo el tiempo que quisimos y tal, y me parecieron una gente de puta madre. Me alegro, pero son bastante malos haciendo juegos, también te digo. Pero no tiene que ver una cosa con la otra. A ver, pues eso, sonó las flautas y e hizo un juego que, que cambió la historia. Pero sí, habría habrá que ver el Babel de Romero y el de, Car el de Carmack. Ojo, cuidado, también te sí. digo. eh. Bueno, a ver, que Karmac ahora está en Facebook con, las, a ver, a ver. con la realidad virtual. Salió bien. Sí, 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 que sí, que sí. Pero que habrá que ver el asunto. Pero bueno, pinta bastante mejor. Quiero pensar, porque Platinum últimamente está una forma, no está de forma poco lamentable. Desgraciadamente, menos mal que con Bayonetta nos hemos venido arriba todos, afortunadamente, Bayonetta 3. veamos otra vez, Microsoft y Platinum, hay rumores de que están ahí haciendo algo. Y según parece, no es Scalebound, cosa que me jode porque tenía bastante buena pinta el título. A ver, don David, tu puta bola, ya que la has sacado, a ver. Vale, lo dice? primero que te digo es que Scalebound es irrecuperable porque Camilla tiene un carácter y porque Microsoft ya vio que era un proyecto complicado. Pero es verdad que hay declaraciones de, de Platinum donde dice que está, hablando, está desarrollando Project GG, otra gran IP. Y, y más trabajos con otras editoras. A mí me, me parece muy lógico. El problema es qué Platinum va a ser. Si es el Platinum de Bayonetta, el de Racing Metal Gear Racing Revengeance, o es el Platinum de Wonderful 101, que no es san, muy santo de mi devoción. Pero ese es el compara, en comparación con la auténtica escoria de Babylon's Fall. ¿eh? Porque madre vale. mía. O el Platinum de Babylon's Fall. O, o los no, Sol Cresta, se llama el último. Sí, pero bueno, eso bueno. A ver, yo vale. A ver, claro, yo, lo ha hecho uno de Platinum, creo que pasaba por allí. Y creo que tiene mucho, pero, todo pero, el no. sentido del mundo, que, que Microsoft trabaje con ellos, está interesado en el mercado japonés y ellos se prestan a trabajar con todo el mundo. Correcto, así, así les va, que... ese es el problema. Yo es que creo que acepta para los pequeños que son entre comillas, yo creo que aceptan demasiados trabajos, y es que no les da. Es que esa es la clave, que es lo que les pasó con Scalebound: que Microsoft les dio un cheque en blanco, les dio total libertad para hacer lo que quisieran. Se vinieron arriba y dijeron: ¡Ay, hostia, esto no, no, no sabemos cómo terminarlo, no sabemos cómo llevarlo a cabo! Y, y nada, y dieron, marearon la perdiz y, y al final una cosa que tenía una pinta alucinante, pues no fueron capaces de sacarlo adelante. Así que yo ese es el temor que tengo, que otra vez hayan dicho, sí, 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 vamos a hacer aquí un triple A con esto, con otro, con lo demás allá y luego, oh, no sé, para rematarlo. Ya, pero ya hay que tener un poco de fe. Joder, los Platinum buenos... Lo... Yo lo único, la única queja que tengo Platinum cuando no son buenos es que tardan demasiado. O sea, la de Bayonetta sí. 3, o sea, yo por lo que he visto, o sea, tiene muy buena pinta y tal... Pero yo no sé cómo les ha podido llevar tanto tiempo hacer eso, si técnicamente el sistema de juego y tal parece exactamente lo mismo. O sea, te quiero decir, una cosa es que tardes dos, tres, cuatro, perfecto te da Es que, ¿cuánto llevan con, con Bayonetta? cuando se anunció? Llevan vale. cinco años. La no de Game Awards así. hace tres años o cuatro años. Yo creo que cuatro. cuatro. Eh. Yo creo sí, cuatro, sí. eh. Pero bueno, fue solo el logo. Sí, ya, pero bueno, joder, no sé. A lo mejor empezaron a desarrollar los cuatro, no sé, tío. Un año y medio más tarde, pero me parece un poco, un poco de coña el asunto, ¿no? Sinceramente. Pero bueno, no sé. Yo ya te digo, yo quiero pensar eh, más en positivo. Ya que estamos con Bayonetta 3, gameplay, que se ha visto recientemente. Eh, Martínez, ¿qué te parece? Me parece muy cojonudo. Me gusta eh, mucho el personaje de Viola. Sí. que es la chica esta que sale con la katana uh -huh. creo que es exactamente lo que debería ser un juego de Switch es decir si ves el tráiler con cuidado pues te fijas que los fondos les sí. le falta mucho detalle mucha niebla poca distancia de dibujado pero lo importante son las animaciones de combate y la tasa de frames uh -huh. y ahí el juego por lo menos en el tráiler se ve muy bien y yo qué sé Quiero pensar que, que, que les ha llevado tanto tiempo porque esto de convertirte en un kaiju, en un monstruo gigante y luchar y tal, pues que, que habrán cambiado bastantes cosas. Porque al fin y al cabo lo que se ve en el combate normal, dices, Buah, pues es igual que Bayonetta 2, uh -huh. lo has dicho antes, ya tienen el sistema hecho y el motor, pero, pero a lo mejor luego resulta que hay más cambios. A mí me mola. Sí, 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 sí. Yo, yo, yo compro, pero bueno, ahora, ahora diré ¿Aureal? Pues yo es que solo he jugado el primero porque lo jugué porque las versiones en consola no me convencían lo jugué en PC y me pareció una pasada absoluta uh -huh. el 2 me puse con él en Wii U, pero los Yagis no podía no podía jugar con eso Joder. Y eso le tengo pendiente. Y este Pero si luego te pones a jugar a juegos esos de mierda que juegas tú con una estética asquerosa y eso, con eso no vomitas, tío. ¿En serio? No, no, si es que hay que distinguir entre estética y llagazos como tenía este en Wii U. Lo claro, porque este tú te, que te es tragas esa es estética y mierda 2D pixel art en feo, y en malo, en asqueroso. Bueno, da igual, si sí, es que está Pero que te estás inventando, ya, no sé ya sé aquí. Qué, eh, Me voy a inventar que juega no sé qué. Que juego 2D, que juego yo. Sí, Joder, macho, ¿cómo de, se de, llamaba así? De, el proceso sí. en to Calvary, se refiere. Sí, ese, ese y el del otro día, el tío que se estaba cagando y me anda encima, tío, eso. Que <ríe> pico, <ríe> ah, <que> nada, <laughs> ese, tu favorito. Hay cosas, control, pon el vídeo del tío meando otra vez para fastidiarle. Por favor. Qué asco, chaval. Madre mía. En fin. ¿Qué, qué estaba diciendo? Ah, que los ya, que le molestan los yagis tío. Madre mía. No, y luego, a ver, estaba, estaba explicando ojos... por, no. Luego cuando te Por qué no jugué. Es que no escucha, no escucha. era una cotorra, la humana, cotorra humana, man, Mira, otro superhéroe para el todo. Ya lo podemos meter Pues estaba diciendo por qué no pude jugar el 2. No, no tenía oportunidad. Ah, muchas gracias, control. <laughs> ya estamos. Te <laughs> va a poner... Ahí estamos, dedicado a Sergio. Ya le, <laughs> le siento el pis. Prefiero este que la mierda esa de Caval, lo que acaba de decir. Ay, no sé cómo se llama el juego ese de mierda. No sé si en tu sí, No sé qué. Es, que, es. No, lo que, lo que sí quería decir es que, me... igual es impresión mía, pero no ha había un poquito de downgrade respecto al trailer anterior. Y a mí Yo me no da... Vi, me de me hecho, un poquito. O quizás Yo, es que este lo he visto muy, muy en la línea estética de, de los dos anteriores, pero sí. no sé. Yo he de decir mejor. que lo he visto mejor que el anterior. A mí, el anterior, ciertos edificios le había con dem o sea, ¿cómo decirlo? Había demasiada eh, niebla para estar tan pan, pan cerca, en un plano tan cercano. Yo aquí estoy con Martínez. O sea, si te fijas en los fondos, dice, jo, cantan un poco, pero como sí. el, tampoco tienes normalmente los fondos, estás como para fijarte los fondos cuando estás dándote de hostias ahí en bayoneta. Pues me parece acertado, o sea, sinceramente. Es que con, es que yo creo que en este juego no puedes hacer más. Tienes que hacer trampas entre comillas, porque si no no, no te da. Así que no sé a mí me ha gustado, ¿eh? el personaje nuevo muy bien. Pues parece un poco de Devil May Cry, ¿eh? más que de sí. Bayoneta, ¿verdad? Y la, ara la araña también es clavada Devil May sí. Cry. Correcto, sí, es que es bastante clavada la araña, o esa que tenía la voz esa de ultra tumba. Sí, la araña de la... lava sí. sí, 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 sí antes sí. en el trailer. Sí. Pero claro, yo esto compro, yo esto compro, compro mucho, sinceramente. A mí Bayonetta me gusta mucho. Tampoco es que sea el mega el mega friki de la saga que es lo mejor que he jugado en mi vida, pero me gusta me gusta mucho el estilo de juego porque a mí estos juegos es que ¿hack and slash? ¿Vosotros pensáis de este estilo que hay mucho? Que hay gente no, que dice que está saturado el género, digamos ¿Cómo decirlo? De pleno derecho. Porque es que hay gente que incluso te dice, pues eso, tío. Que es que los, los juegos estos tipos soulescos con un poquito, pues eso, NIO y tal. Que yo es que no le meto, yo es que les separo. Para mí no es, no, no es lo mismo. O sea, sinceramente, un Bayonetta, un Devil May Cry, para mí es claramente diferente a un NIO. En mi opinión, claramente. O sea, se parecen, lógicamente, pero para mí no es lo mismo. ¿Vosotros cómo lo veis? No, la, la frontera que sí es. entre géneros cada vez es más difusa. Porque hay. Sí, sí. Hay sandbox que tienen un combate muy, muy elaborado. El Tsushima tiene un combate bastante elaborado y es un sandbox que habrá gente que te diga, bueno, pues esto puede pasar. O el propio Spider-Man, dentro de su voy por Nueva York moviéndolas, uh -huh. moviéndome con telarañas, ¿Sí? cuando combate, tiene mecánicas de hack and slash no tan diferentes a, un, a uno puro como bayoneta. Uh -huh es lo que dicen en el chat o sea tipo got los God of War antiguos parecía para mí el mejor para mí God of War me gustaba incluso más que Bayonetta, o sea como, ha como Hack and Slash que ya no lo es lógicamente o sea, no, no puedo, no, yo no puedo considerar algo, al nuevo God of War un Hack and Slash o sea ha cambiado totalmente de, de formato y de género pero bueno eh, Aureal tú cómo ves la historia sí, no, sí. curiosidad yo, al menos yo, lo que he querido entender es el estilo de los Devil May Cry. Es verdad que no hay juegos así, se limitan a bayoneta y algún clon un poquito parecido de ese estilo. Y es una pena que no haya más juegos de ese estilo, la verdad. Sí, y ahí sale el Gangrave Gore, ¿no es de este estilo? Sí, sale dentro de poco. Sí, salía en septiembre, puede ser, o lo estoy flipando, o demasiado pronto, octubre o por ahí. O sea, yo sí. creo que son a finales de este año, ya no sé tanto. Ya, 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 puede ser, puede ser. A lo mejor me estoy inventando. Sí, sí. Yo sigo diciendo Porque... que el mejor de todos será Ninja Gaiden, <coughs> con diferencia, menos para mí. Entonces, de... Pero claro, como el nuestro querido, ¿cómo se llamaba Macho? El. El Tomo Lobo y Tagaki. Sí, Tagaki está, pues eso. Vete a lo que está haciendo ahora mismo. Pues es cierto que después <laughs> se fue, se fue a la mierda, el tema, ¿eh? Se fue a tomar sí. por culo. Las cosas como son, ¿eh? Ese sí que tenía. Ese vamos, no sé cómo decirlo, pero incluso, o sea, los de Zola es todavía, pero es que lo del Ninja Gaiden se fue a la mierda de que se fue. Así que este tío, no sé, por lo menos merece crédito. A ver, siguiente. Kona 2 Bloom Más rápido, porque ese es un teaser eh, aureal, que esté más de tu estilo. ¿Qué? ¿Qué? Yo no lo conocía. El Kona Brum el este, no, no, no conocí el anterior. <laughs> y Joder. no, no, pues ahí ha cerrado porque no, no me llama mucho la atención este. No, no, digo el estilo, no el juego, digo el estilo en sí. O sea, el estilo habla de... no sé qué, tal, misterio. O sea, solo falta un poco de sangre y ya está hecho. O sea, lo digo por eso. <laughs> como... pero, no pero este es un rollito más de supervivencia en, el, sí, en la nieve sí. y el frío y eso. No sí. No sé. Uh, <laughs> a, 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 resulta que son mi estilo este juego. <laughs> <laughs> no, no. Más que más en que mi estilo, sí. Y más que. Bueno, el de Martínez también le pega un poco. Diferente, pero va. O sea, por el tema de supervivencia, no por otra cosa. ¿eh? O sea, sí. Eh... sí, pero no, eh. Estoy como Miguel Ángel. No jugué el primer cona y este lo he visto la primera vez cuando has mandado el, el correo. De eso se trata. Correcto. Y, o sea, ¿no? Frío, ¿no? A mí estos juegos me dan un sí. poco igual. O sea, no me, no me desagrada, pero a mí el juego, sobre todo. Y si hay crafteo ya, les, les odio. Odio craftear y odio o esa sea, mierda. A no ser que sea un crafteo. A ver, tontorrón como el de Tomb Raider, como el de Resident Evil, que tienes cuatro cosas, tal, pues vale, perfecto. Yo que sé, te las tofas, mierdas así. Pero a mí el crafteo brutal y tal me parece una mecánica asquerosa que debería desaparecer de la faz de la tierra. Tal cual. O sea, eso es lo que pienso de, del asunto. Pero bueno. Y siguiente. Esta es curiosidad, porque nunca meto juegos de coches y digo, va, voy a, voy a aprovechar. El Ren Sport este, ¿qué, ¿qué os parece? Por lo menos desde el punto de vista técnico, David. Pues mira, no me impresiona, aunque parece, pone que es Unreal Engine 5, sí, los es modelos es de los que he metido ahí están cojonudos, pero igual de bien estaban en Gran Turismo 7, en Forza Horizon 5 y en uh -huh. Forza Motorsport 7. Bueno, y Forza yo Motorsport además... 7 tiene mejor pinta todavía, en mi opinión. Sí. Este, pero bueno. Y yo además un Racing Sim no, no es mi estilo. Uh -huh. Correcto. Que son, son un poquito ásperos, ¿eh? es es para echarle horas y hasta que ya te, te haces con ellos y ver, la verdad es que tengo otros títulos más que me más traigan sí. más de conducción, más, más accesible. A mí me, me sí. llama porque no hay muchos este estilo. esto, vamos, la, la sensación que te costo parece un aseto Corsa, ¿no? O sea, es de ese palo, sí. ¿no? Sí, 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 totalmente. Es que si sale un nuevo aseto Corsa o un Project Cars 4, este juego desaparecerá del lugar del de donde ha aparecido. <laughs> Porque es que además, eh, cuando, en el tráiler, si os habéis fijado, pone beta en 2000, beta cerrada en 2022, beta abierta en, a mediados de 2023. O sea que este desarrollo, vete tú a saber a dónde se les irá. Sí, correcto. Lo que pasa es que como es un desarrollo que no conocía, de un equipo que no conocía, y joder, eh, normalmente, como decirlo, este tipo de, de, de estudios y tal, apuestan por, desde luego, no por el realismo, y joder... He visto un apartado gráfico más o menos decente, más allá de que sea Engine 5, que me da bastante igual. De He hecho, va, voy a, voy a meterlo, coño. Juego de coches que no, que no meta más, es que luce bastante bien. ¿eh? Otra cosa no, pero los modelos los modelos de los coches son bastante acojonantes, lo que se ve, que luego vete a saber, luego, pues eso. Pero, sorry, en general, con, en general. control, adelanta un pelín el trailer y muestra el gameplay. Porque es que cuando estás, ves, aquí, tampoco uh -huh. me parece que digas, wow, este modelado sí que no lo hemos visto nunca. No, lo que pasa es que en juego de coches, pf, no sé vosotros, a mí me, cae, me, me cuesta más que está también hecho ya todo, que pf, no sé, me cuesta distinguirlo. eh. O sea, unos incluso te diría de esta generación a la pasada, si yo lo, si estás jugando en, en tu casa, sí lo noto, pero si me lo pones en un vídeo que tampoco tiene, o sea, que de buena calidad, pero una calidad de la hostia, y en según qué cámaras, me cuesta distinguir también si es present o past gen. Lo confieso tal cual, eh. o sea, lo digo así de claro. Pero porque ya es que los juegos en la anterior generación se veían que te cagas. Yo lo he dicho sí. mil veces. O sea, los, los los forza de toda la vida es que es una cosa mm. bastante escandalosa. Pero pero bueno. Pues ahí hasta aquí actualidad, ¿no? Vamos con el, vamos con el solomillo. ¿Lo he dicho? Sí, ¿no? ¿O no, es que no sé si lo he sí. dicho, bueno, da igual. Sí, sí no, sí, no sé no. cómo, ah, como se va la pelota, pero bueno, da igual. Top juego. Es que hay que explicar un poquito por, a, por si acaso. Que luego llegan las sorpresas con lo de los superhéroes y mierdas así que luego no quiero. Luego no espera, quiero, espera. quiero que la audiencia sepa que lo estás explicando ahora. A mí no me has explicado nada. <laughs> <Ni> es <tracen el, risa> decir el título del top y ya. Correcto. Bueno, pero te, te, te voy a dejar tiempo. No te preocupes. Por si quieres rectificar. A ver, son juegos de puzzles, pero juegos de puzzles, evidentemente, entran. Puyo, Puyo, Tetris, Columns y ese tipo de puzzles al uso, pero, pero también entran juegos tipo Portal, lógicamente, o juegos en los que los... ¿Qué pasa? ¿Portal no es un juego todo, de puzzles o qué? ¿Qué pasa? Todos mi top son puzzles al uso y tengo una categoría especial con tres, eh, digamos, puzzles narrativos. Vale, pues los Trampa. puzzles narrativos. Eso no es trampa, es un juego de puzzles. O sea, el Portal 2, ¿qué es? Pues un juego de puzzles en primera persona. ¿O no es así, pedazo de mierda? Pues ya sí, está. Sí, sí. Eso es súper gratuito, ¿eh? Puedes, puedes, puedes explicar las cosas también cuando las encargas. Sí, es verdad. Sí. Lo da, es que se lo explique a esto. A ti, a, joder, a, a vosotros sí lo expliqué, ¿no? A Ureal, o no? Sí sí, 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 sí. Pues ya está, me vale. Pues eso, que vale, valen esas cosas. En lo que los puzzles sea. Eh, algo esencial. En fin, eh, te dejo tiempo. Empieza. O está. Bueno, empieza Ureal, luego yo, luego tú, por si quieres cambiar algo. Ya está el, 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 el control con la con el señor el Pavo ese, tío. La fotito, porque es un, habla. No sé si es un vídeo, un GIF, no sé qué pollas si es esa mierda, pero bueno. En fin, eh, a ver, ¿qué, qué he dicho? No, no sé el orden. Ah, sí, primero Ureal, luego, luego yo, luego tú. Sí, y luego las pero, eso, si la pon. ¿qué, ¿Qué pasa? Dime. No, que, que los 10 del tirón ¿o nos vamos alternando. O no, del tirón. Es? Primero vale. top 10 y luego top escoria. Y la escoria y eh, Aureal para el final, como siempre. Vale. <laughs> a ver. Pues a ver, empiezo. He puesto 10. No es puzzle per se, pero el resto de ciclos son más o menos. Los juegos de Profesor Lighton. No te que pega una... nada, nada de sí, nada eso. A en, nada. en absoluto. De hecho, es una saga que los que he jugado en, en DS me frustraban mucho. Ah, ¿y Ay, de ahí es cuando te iban por matar? O eso sí, eh, eh, Ahí empecé. Este fue uno de los triggers. De <laughs> uno de los triggers, ¿eh? Como habla sí. bien, ¿eh? ¿Ha visto? Sí, sí, sí. Es un chico moderno. Muy bien. Sí sobre todo chicos un chavalín está empezando sí. en esto a ver que vaya por delante que son son juegos rales por lo menos todos los que los que he jugado yo eh, te, te ponen a prueba muchos de los puzzles y son juegos con unos valores de producción estupendos son no, los dos protagonistas son encantadores pero en título personal, a veces que yo decía que estaba harto, que, que iba yo que sé, a un sitio y, y había un puente, y para cruzar el puente, para que me bajase en el puente, había un tío ahí al la otro lado de decirme, sí, sí, yo te bajo el puente. Si adivinas cuántas cerillas te con el bolsillo, <laughs> y yo digo, quiero matar a este tío y cruzar el puente y déjame en paz. Ah, pues tienes razón, Sergio, que empezaste ahí con lo de sí. el rollo <risa> homicida. <risa> Sí, no, pero coñas aparte, son unos juegos maravillosos y espero que, que sigan sacando cosas. Tengo la espinita de jugarme el, el crossover con, con Esa Torni, a ver cómo, mm -hmm. cómo eran. Y son una, una pasada estos títulos. Sigo bueno, en el número. Yo estaba a punto de meterlo en... Lo que pasa es que no llegan a tanto, pero por la estética. Es que a ti esta estética debe gustarme, la estética me da un poquito de skin pero bueno luego son entretenidos los puzzles y tal son entretenidos entonces pues eso le se deja a mí es que la estética está europea aquí un poquito del siglo XIX me gusta mucho sí o sea, a ti todo, eso, todo lo que me odia y me da bastante asco a ti te, te encanta sí <risa> <risa> efectivamente lo que hay en aquí una 9... pregunta aquí además te le jugaste Nintendo DS has dicho no sí Vale, aquí los yagis no, no te jodían, ¿no? Aquí los yagis bien, te los comías no había ¿vale? Aquí no había Vale, vale, vale bien, bien. Es, por ver, es que luego me llaman ventajista a mí Que lo soy, pero joder, macho, madre mía La pedazo, Lázaro porque no está, que es el peor de todos Veamos que también aquí Aureal, telita marinera Así que no había, no había yagis aquí ¿Qué te parece, Martínez? Pues eh, la verdad Es que me sorprende, ¿eh? no diría que Iba a sacar a Leighton Pero sí, lo, los yagis es mágico Bien. ¿Ves? ¿Alguien, alguien con algo de criterio. ¿Ves? Me he acordado, ¿ves? Ya, ya ya que aquí... sé que ha dicho Leighton, se me ha olvidado, se me ha acordado de que se me ha olvidado meter ninguno. Bueno, da igual. Es que no, no está tu amiguito está para a defenderte. ¿Ves? No está Lazarín <laughs> para defenderte. Entonces, pues te Es ¿ves? que pareces eh, aquel de, de, de Zipi Zape, el que se chivaba de, de todo. otro es pel peloto. ¿Has visto? ¿Has ya está ¿Sí? otra vez con el señor ahí. Pero ¿por qué no se lo pone a saurear? El puto señor ese, tío. O otro, sí, me da dado no. O pone a Zippy ¿Quién Pero que habla de Zippy tío. Michael Escobar no sé. se llama. Sí, no sé quién es. Pues el señor ese. Ahí. Te vas a en comer fin. el GIF. Vamos. <laughs> el número 9 no one can stop Mr. Domino. No sé ni lo que es eso, Joder, ¿no ¿Conoces este de, de la primera no, PlayStation? I1, sí, hay uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues espera que... primero es... menos mal, ¿eh? Porque <laughs> que, que eres mal, una eh? ficha de, de dominó y es esto que vas activando cosas cuando vas pasando por el escenario y la cosa... Pero que eso también... es un juego de carreras, tío, lo que estoy viendo es un juego no, de No, 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 es de puzzle. Porque también mm. tienes que colocar las fichas para que se alineen y conseguir la puntuación en base por, por lo que es el dominó. ¿Y la cámara giraba mí... todo el rato? Es que me estoy mareando, tío. Puedes ver un vídeo sin sí, sí, Charly sí. por habla. la boca eh, rigan <laughs> Es que además lo de Regan te <laughs> vale en dos sentidos. Es maravilloso. <laughs> Así que este es un juego que se suele llevar muchos palos, pero a mí me, me gustó mucho. el no puesto sé. 8. Uh -huh. eh, como buen seguido, tengo que meter a, a Columns. Hmm que, que sí, a, oh, gracia, a pero bueno. sí a Rancio era um, copiando un poquito un poco copiate eh, de Tetris no, no. pero eh, era um, tenía por cierto una música cojonuda que tengo que meter la cuña, <laughs> pero además que era difícil era um, yo lo recuerdo bastante jodidete este sobre todo en los niveles medios ya era bastante complicado. Yo, yo soy torpe, pero a día de hoy me sigue resultando complicado. Sí. Ah, es que el Columns, en serio. El Columns, sí. sí era bien. No en su concepto. A ver, entiendo lo de juntar las fichas sí, sí, del sí, mismo sí, color, sí. pero no es, no es un juego fácil. Tienes razón. No, pero es que es un juego de puzzles. No sé, pero bueno, eh, es que gente, tío. Yo Qué... sí, no, no tengo el cometa, no lo jugué. A ver, sí, sí voy a ver las fichas la ficha que tengo. Sí, sí, le jugué y me parecía bah, que para eso estaba el Tetris y mejor, pero vamos, no me, no me, no me desagradaba en absoluto. Pero, he de decir que la, las melodías de este juego me parecen un poco escoria para ser un juego de puzzles, y más comparado con Tetris. No sé si estás de acuerdo, me parecen un poco sosainas. Sebastián, me, hacían a mí me muy gustaba coñazo. mucho la música de este. ¿eh? Con los cojones. Bueno, en fin, que continúa. Siguiente, a ver. Eh, sí. Eh, eh. <risa> <risa> ¿Qué quieres decir del puto col, Luis? ¿Te hasta la polla lleva cinco minutos con esta mierda? Pues el siguiente. ¿O quieres decir algo más? de colores? No, mucho. no quiero decir nada más, sí, pero que, es que eres incapaz de, de estar sin decir un comentario aquí de... Pero sí, no si no he has... dicho nada, si me has preguntado tú, creo, o David, no sé qué en coño. No, no, no te igual. ha preguntado nadie. <risa> <risa> Sigo es que... con Mr. Driller, que Madre para quien mía. no lo sepa es el hijo de <laughs> Diddu. De un... Madre mía. <laughs> mí, yo este era... No, creo que lo jugué en Drink Encima y... le jugaste en Drink a ¡Ah, mierda. Que sin sí. vergüenza. Sin sí, vergüenza. Sí, y sí, dice. Madre mía. Y nada, pues eh, para que no lo sepa tienes que ir con el taladro abriéndote paso en las distintas capas antes de que segunda la caverna donde estás y hay, y hay capas por las que no puedes seguir taladrando y vamos yo este <laughs> le echo muchas horas y lo gusto. qué basura <ríe> <tío>. <ríe> a ver pero que, que... Vamos a ver, hago un puto top de puzzles y ni uno te va a gustar. De... Entonces, que no, si no has dicho ¿Qué? nada, si es que me hace gracia. No tío. has dicho nada, pero si estás ahí, no basura. <laughs> Puta mierda. <risa> 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 es que, a maravilla. ver, la selección tampoco es que sea mágica, pero. Es no, no si, es, si, si yo estoy muy de acuerdo, pero joder, es que este en Drinkcast, me hace gracia simplemente, no sé por qué. Sí, tú sigue tú no pero tú no me hagas caso tío. no sé por qué. por qué me haces caso tú sigue con lo porque tuyo, me interrumpe de porque estás ah, aquí si arriba, me estoy viendo como... tío, no pasa nada sí. tú sigue es como Joder. mi gatita yo me río está ahí pasa de mí pues ya está tú, tú no me hagas caso tú sigue a ver siguiente a ver, a ver. siguiente lumines EPSP. Hostia, sí, se me de PSP ese de, 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 del gran Tetsuya Mizuguchi que este este hombre no hace juego malo correcto por lo menos los que yo he conocido y de este como siempre con mucha relación con la música y de, de ir colocando los bloques al, antes de que cuando pase esto que el barrido este que además iba al ritmo de, de la canción que estuviese sonando es un concepto que suena muy muy sencillo pero que es una pasada cuando, cuando lo estás jugando y luego hubo bastantes secuelas que ya añadían más cosas añadían videoclips añadían mecánicas distintas y la verdad es que son todas también iguales recomendables correcto sí muy bien este pues mira este se me ha olvidado muy bien totalmente se me ha olvidado por completo hay que joderse pero bueno muy sigo. bien. sigo ¿eh? me vuelvo un poquito por los terrenos de, de profesor Layton salvando las distancias Hotel Dusk de, también en Nintendo DS Hostias, se me ha olvidado, pero es que... Ese de... sí. Este que es que la estética está en blanco y negro, como el vídeo de Aja, que, que es además una historia de detectives, en plan años 70, eh, que tiene que investigar un tío que además ni siquiera es detective, que es un en, agente de seguros. De seguros ¿Seguro? sí. era, ¿no? Sí. Sí. Y a mí me, me pareció de la más original de, de DS, eh, así al principio de lo que sacaron que Más lo tienes que jugar en el formato sí, libro en sí. el formato flip, sí, sí. Ojo, sí. Este se me ha olvidado, macho. Y este sí que sí caería. Si sí, este es de puzzle, la verdad, o de qué mal estoy, eh uh, este le hubiera caído en mi top 10. Se sí. me ha olvidado. Este ¿Cuál te este gustó lo más? ¿El original o la continuación? La continuación no la llegué a jugar. Uh -huh. oh, solo juego este y, y me encantaban las animaciones, como como estaba hecho todo. Y, o sea, que, y, y el rollo de los detectivesco que a mí siempre me gana Correcto, sí sí Sigo eh, de, Ahora ya creo que son los, los cuatro últimos Vale, o sea que este saber? sería vale. el cuarto ¿El Cuarto Sí Sí, uno, dos, tres eh, Lite ¿Qué tengo que contar? Me faltan con los dedos así Lead en line más dos muy abajo. Quería que le vas a meter más arriba a este, fíjate. No, no. Eh, eh, la verdad es que estos cuatro últimos casi podrían ser intercambiables. Eh, así te lo digo también. Muy bien, muy bien todo lo que es la estética, la historia, la música. Eh, no jugó el primero, no, no lo puedo comparar. Joder, Pero y eso? este. No, porque me, me puse con, con este, me lo encargaron para la revista y el primero lo conocía así un poquito por por encima y este lo tuve que hacer la guía y los puzzles me encantaron porque no eran una cosa que, no eran en ningún momento eran frustrantes, uh -huh. eh, eh, te, te ponían, no te llevaba tampoco de la mano, eran unas soluciones lógicas y estaba muy muy bien a mí me encantó todo y la estética es estupenda también sí a mí me gusta más el primero que el dos la verdad pero, pero bastante bien sí. bastante bien yo este juego lo he jugado solo a trozos porque se lo regalé a mi mujer y entonces me iban pasando lo, en lo que ellos se atascaban pero sí. el control es lo que no me determina de gustar cosas como intentar manejar simultáneamente la linterna para parar a los maniquíes mientras eso justo eso Mientras sí. tú te mueves en otra dirección, te hacía unas trampas que, bueno, al final era ensayo y error en muchos de los casos. Lo de la linterna era un poquito trampa, pero estaba pensado así para que te fuese, te fuese complicado, porque era una situación de gran peligro y, y yo creo que por eso lo, lo hicieron así, que, que fuese un poquito más difícil. No, pero. En todo, todas las fases estas de persecución y, y lo de iluminar a estos para que no, no... Los maniquís y los pacientes para que no se acercasen parecían la hostia. Muy tétrico todo. Sí, este te pega totalmente, correcto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. Aunque tú serías en los malos, eh, lógicamente. ¿no? Claro, yo sería la, la, la profesora. No te jodas, la que se come a los niños. A ver, top 3. Top 3, eh, Basta Move. O ¡Oh, Puzzle Bobble, como, como prefieras. <laughs> A mí me gusta más el, o sea, Puzzle Bobble de toda la vida. Pero sí. me sorprende que. No sé, que esté incluso en tu lista, tío. Me congratula, ¿eh? Sí, sí porque esto era. Yo recuerdo cuando pillamos la, la primera PlayStation. Eh, esto era un, un quema horas increíble. Que tenías los primeros juegos que habían salido. Tenías que es un Tekken, que es un Tosinda, que es y tal. Y al final, lo que echábamos más horas era al modo, sobre todo al, al modo doble de este, que era un vicio absoluto. Y sí, sí. yo, los que han salido luego después, no, no se conocía mucho. Me quedé en este original de los primos de PlayStation. Uh -huh. Y bueno, también en, en una mecánica muy sencilla de conectar las bolas de colores y genial. Todos estos, los mejores que son con un planteamiento en la simple, pero que luego son los que más te enganchan. Correcto, a mí este me, me gusta bastante. De hecho, no lo he metido porque sabía que, le iba, que iba a caer. Pero yo creo que le iba a meter Martínez, fíjate, no, no tú, aunque también lo ha metido. No, ¿no? y ¿No? de hecho, tengo en el top Ponzoña tengo un juego parecido. bien, 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 bien. bien. A ver, segundo. Segundo, eh, bueno, un imprescindible, el Tetris clásico, uh -huh. el primero, recreativa, uh -huh. que, que era también otro valor seguro. Eh, de esto que veías que otras máquinas estaban ocupadas y tal, esto... A jugar que se iba Tetris. A sí. Sí, 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 a jugar el Tetris. Y es que en cualquier momento, en cualquier formato, sigue siendo lo que, lo que hizo este hombre, eh, sigue siendo después de más de cuatro décadas. Sí, sí, eh, es una pasada absoluta. Para mí es de los tres mejores, juegos más influyentes de todos los tiempos, con diferencia sí, sí. además. Que yo por sí, ah. Bueno, luego lo diré. Muy bien, muy congratulante. Siguiente. Es uno ya, ¿no? Sí, el uno. Chico, A ver. Y el uno es uno que he que la colación otras veces en el programa. Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Joder, bien, bien. Le estaba echando en falta, digo, ¿no? Por sí. encima de Tetris. Sí, pero... ¿por por una cuestión de gusto, porque me gusta más y estoy convencido de, llego, que, eh. de, que he, de que he jugado muchísimas horas más que a Tetris y, uh -huh. y creo que casi a cualquier otro uh -huh. juego. Y mira, me lo sé de memoria, uh -huh. eh, lo he jugado a todos los niveles de dificultad, del derecho, del revés y da igual. Me lo vuelvo a jugar, me vuelvo a ver las... Las secuencias estas de intermedio me siguen haciendo gracia de, y las tengo más vistas que, que todo de que el veo. Y me encanta. Esta es una maravilla absoluta. A ver, este juego lo tengo yo también en mi lista, pero ¿no te parece un poco injusto el propio concepto? El, tú no, no puedes estallar cristales hasta que no te cae la bolita de color. Uh -huh. Y a veces el juego te putea. Sí, 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 no. Y pero, eso es cuando, no. Cuando, pero eso es como cuando juegas al Tetris T y juegas a hacer la barra, o sea, con la barra y no te cae la puta barra, pues te jodes. Ya, pero sí, es ya, ya. que en, en este caso no hay, no hay alternativa. Si eh, no te cae la pelotita radioactiva del color. Es... Pero te caen las mismas que al rival. Lo que pasa es que la IA eh, pues va, va a follar, es decir. Uh -huh. eh, los conecta aquí a toda máquina y, y va a una velocidad que tú no puedes seguir muchas ocasiones. Y a veces sí que es verdad que dependes un poco de, de la suerte, que se le atasque a, a la IA algún bloque o que tú consigas pegar un pepinazo de los buenos y hacer un, un combo. Muy bien, bien bien, muy con muy congratulante. Sí. <laughs> Bendito diamante, joder. Sí, no ha hecho control que el diamantito y esas cosas, pero bueno. Eh, que te dejo a ti para afinar, por pues, si quieres cambiar algo. ¿eh? Eh, no, no, quieres? no, no Pero tira tú y yo lo voy a hacer sin cambios, a muerte ahí. A muerte Además, ahí. me da que vamos. Yo voy a coincidir contigo como mínimo en dos juegos. Posiblemente. Además, no he hecho. Bueno, yo creo que no he hecho trampas, ¿eh? si no lo diría. Pero bueno, a ver, 10. Eh, meteos. Que no sé si. Sí, ¿no? Es que eso te iba a preguntar, tío. ¿Tú te acuerdas.? ¿Qué pasó en la redacción de, de Hobby? Yo, yo por aquel entonces estaba en, en Nintendo Acción. No sé yo qué me acuerdo. acuerdo por ti. Si a mí Meteos no me llamaba y empezaste a decir: Este es el mejor puzzle que he probado desde Tetris. Bueno, sí. pues me enganché a Meteos por tu culpa. Correcto. De te mi hizo Me, me dice, este juego. O sea, no podía dejar, de, no podía dejar de, 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 de jugarle. Pero sobre todo por. Es que la mecánica que tenía. Esa que tenía es algo que tenías que que hacer, sobre todo en la puntuación de, de lanzarlos, eso es hacia arriba, pero tienes que tener un equilibrio, porque si lanzabas demasiado, se iba a tomar por culo y no conseguías muchos puntos, la historia está en elevarlos poquito a poco, los bloques que iban cayendo, <coughs> para conseguir muchos puntos, porque tenías un montón de bloques, entonces, no sé qué pasó, en, en, insisto, en hobby, que había como un, con, un concurso, o un campeonato, o un pique personal, que no me acuerdo qué pasaba, y claro, yo entré ahí a muerte, y es que, o sea, me pasaba... No sé, tío. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo? Pues está un mes jugando a esto. Es que yo creo que así jugaba. No sé, yo, jugaba yo otra creo, cosa. Creo que fue un torneo organizado por Nintendo. Y sí, tú no, ibas no. en representación de hobby o de Nintendo acción de aquella. No sé, yo no me acuerdo de lo que pasaba. pero no, Me pareció unos, un vicio que me pilla esto. O, vamos, que rozaba los lo, lo ridículos, la verdad. Porque juega bueno, pero yo creo que no era tan tan bueno como para pasar tantas horas a esta mierda. Pero, pero bueno, está lo que habéis oído, oído es mi gatita, que está, me está moviendo la pone. Pero bueno. Uh -huh. A ver, siguiente, número 9. Super Tetris 2 más Bomblis. Y es un pequeño tampa, lo combino con Tetris Fear, porque están a, más o menos al mismo nivel. Por, por, por partes. El, el primero, el Bomblis, me parece. Juegazo de la hostia. Y tanto uno como, como otro. El control está poniendo Tetris Fear, que bueno, dame vale. Para mí es el mejor juego de puzzles que salió en Nintendo 64, de puzzles puros, en el que el, pues eso, era eh, un redondel, tenías que ir quitando las piezas, tenías que ir desmontando, para que luego salía, no sé, que salía una bolita o una historia y tal. Y tanto uno como otro, eh, yo le jugué sobre todo por la banda sonora. Me encantaban las melodías, tanto del Tetrisphere, que me parece la polla, de la mejor banda sonora de Nintendo 64, aunque no lo parezca, y la del. Bueno, claro, es que en, este, en Super Nintendo había bandas sonoras de la hostia. Eh, a patadas. Para mí este juego me pareció buenísimo, sobre todo por el concepto de bombas que luego lo... Yo creo que luego lo copiaron a muerte en, en un montón de juegos. O sea, el tema de, de crear bombas grandes que luego estallaban, como joder, como el Super Puzzle Fighter, por ejemplo, mm. sin ir más lejos. Es el, es el mismo concepto. Eh, no sé cómo decirlo. Yo no sé si a este le jugué durante un mes, como a razón de cuatro horas diarias, una cosa así, mínimo. Joder. O sea, un vicio total y absoluto. si sí, sí, a lo mejor los juegos de puzzle me gusta mucho. Siguiente, Picross DS. Eh, además, este, sí, sí. Este, y además, sí, porque no está Lázaro. Lázaro hubiera metido del seguro top 5 mínimo. O sea, es un juego muy tonto. En este caso, he metido el DS, pero hay un montón de, de Picrosses más. A mí el DS es el que más me ha gustado por, por el tema de la pantalla táctil y demás. Y porque podías crear eh, los propios, los, los Picrosses que tú quisieras en no sé qué formatos y tal. Y yo lo, se los hacía para, para mi chica. O sea, yo no sé cuántos Picrosses diferentes me he podido. ...me he podido hacer... ...y me pareció un vicio absoluto... ...que es muy tonto... ...de mecánicas muy simples... ...pero a mí este juego... ...este concepto me, me gusta mucho... ...y me y me relaja... ...a ver, siguiente... ...número 7... ...Limbo... ...podría haber metido algún otro... ...pero yo he estado pensando y tal... ...por ejemplo no he metido Braid... ...que me gustó mucho también... ...Insight... ...pero a mí Limbo me... ...puede que esté un poco sobrevalorado... ...porque... ...es posible... ...no me parece que sea tan tan bueno... ...hay gente que dice que es de los mejores juegos de la historia... ...y tal y igual... ...pues no... Pero a mí este juego me gustó mucho todo en general. O sea, desde la estética a la concepción de los puzzles y tal, a mí me gustó mucho. Menos las animaciones, que eran un poco chusteras. A mí este juego me pareció realmente bueno. Eh, ¿te ¿Vas a decir algo, David? ¿O qué? No. Pregunto, ¿eh? Era una especie de esas trampas que yo no hubiera considerado un juego de puzzles. O este era puzzle tras puzzle. O sea, la gracia que tenía era avanzar a un puzzle, avanzar a un puzzle. O sea, de hecho, el avance era un poco ridículo. O sea, a veces tenías que esquivar. A un enemigo, pero incluso al esquivarlo un, era un puzzle. Uh -huh. Pues si esto te parece trampa. <laughs> <Vale. risa> ya, ya verás el siguiente. Pero yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. Siguiente, número 6. Another World, O out of the World, la versión americana. Era puzzle, oh, puzzle tras puzzle. Y ojo, he estado te muy tentado. He intentado meter flashback. Lo, 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 lo confieso. No he metido flashback. Como número uno, lo que, es porque más puesto, vergüenza. Porque tengo vergüenza, he dicho, joder, es que, es que no había puzzles. En flashback había como dos puzzles y nada. Entonces he dicho, pues tío, tengo que meter Auto de Wall, porque en este caso sí. O sea, Auto de Wall, caminabas... De hecho, joder, el principio de Auto de Wall o de Ano the World, como lo quieras llamar, era que tenías que, que te ahogabas. O sea, es que eran. O puzzles. Claro, pero, si pero te es desespero. que eso, eso no, no es exactamente un puzzle. Porque andar hacia sí. arriba, salir. Caminabas hacia la derecha, matabas las babosas, llegabas sí. al tigre corrías otra vez, cogías la liana, volvías a pasar y te detenían. Hombre, yo... yo Pero... sí, es un puzzle porque sería que sería una Eso estructura es. lógica. Eso es. Hostia, me el está, está el... defendiendo... Me está defendiendo... Madre mía, esto hay que grabarlo. Enciende una esto, vela. Me está defendiendo Ureal. Madre... Y la tarjeta no sé para qué cojones ¿eh? es, es A mí por defenderte. No lo, sé. no lo sé. Pero vamos, una cosa impresionante. Hola, gatita. En fin, que es un puzzle. Y a mí, para mí, de, lo, de los mejores. De hecho, yo sigo diciendo que este juego es maravilloso. Es su... Lo que pasa es que le conocimos cuatro, al menos en España. Al menos yo cuando era pequeño no le conocía ni Dios, no sé si os pasó. No le conocía a no, nadie. Este, y este juego. salió en un, salió sí, uno sí. de los VHS de hobby consolas, además. Yo, este sí que me parece un juego conocido, ¿eh? Sí, yo creo que la gente le empezó a conocer, pero a, a raíz de flashback. Pero de primeras no le conocía a nadie, macho no sé esa, vamos, esa es mi opinión y cuando era, cuando era pequeño que luego vete tú a saber a ver siguiente este sí que no es tramp trampain, ni, ni mucho menos lo que pasa es que es poco conocido Quantum Conundrum que yo creo que he hablado alguna vez de él en el programa y tal que es que por cierto bueno luego lo digo eh, es pues eso, eh, salió a colación de Portal pero para mí después de Portal es el segundo mejor juego de ese estilo y mira que me he jugado juegos en primera persona eh tipo MacDanner y todos estos lo hizo su misma diseñadora Correcto. Que además dijo que, joder, que el Quantum Quantum 2 lo tenía hecho y yo lo he mirado, lo miro de vez en cuando y no lo he visto por ningún lado, ni en PC ni en, ni en móvil, en, en, no aparece por ningún lado. Y me da pena porque a mí este juego me parecía buenísimo en todo. O sea, desde la estética a la concepción de los puzzles, que es que era muy, a ver, ¿cómo decirlo? Siendo muy diferente de Portal, eh, joder, la, ¿cómo decirlo? El diseño de los puzzles me parecía que era... Pero vamos, absolutamente maravilloso y además tenía mucha personalidad. O sea que no sé cómo decirlo. Muchas veces no da la sensación de que estáis jugando ahí a Portal y os da y decís, joder, macho, o sea, a Portal, a otro juego y decís, esto es Portal, pero un <coughs> corta pega de cojones, pues en este caso no. A mí yo tengo un gran recuerdo de este, de este juego. Eh, siguiente. Cuarto. Ico. se ¿Es juela o no? A ver, es como, porque se, eres... ha colado, se ha colado a Another World. Este cuela, eres el bueno. anfitrión sí. y, y nos la cuelas, pero sí. Muy, muy en cierto modo. Para mí, Ico era puzzle tras. Eso? A ver, ¿cómo decirlo? Salvando las distancias, es como a Another World, pero en 3D. Es decir, tú tenías que ir de un sitio a otro hasta que llevas un puzzle. De un sitio a otro hasta que a un puzzle. No hacías prácticamente nada más en Ico. Que mm. para mí, la única. Joder, muchas veces me dicen, ¿no te parece que es de los mejores juegos de la historia? Pues no. Ni ni de cerca, pero no ni de cerca, no por nada, sino porque era demasiado corto. De o sea, para mí, cuando empezó a, a ¿cómo cuando empezaba a volar el juego, se acababa. Tampoco voy a decir muchos spoilers, pero era la, no sé, es la sensación que yo tuve. Me parecía magnífico, o sea, excepcional, y más cuando salió en su día que, de hecho, yo creo que de los juegos cuando salieron más reconocibles posiblemente, no, o sea, no se parecía a, a nada. O sea, echabas un vistazo y sabías que era rico Lo que pasa es que era demasiado, demasiado corto. Eh, yo creo que me lo acabé en cuatro horas, puede ser, como mucho. Y eso que yo juego despacio y, y demás. Sí, ¿no? Por ahí duraba o no. Sí, puede que sí. Algo sí. así, poquito, ¿no? Más o menos, un poquito más, creo. Pero sí. Una cosa así, pero bueno. Pero te digo, para mí, un juegazo poco, poco conocido y poco reconocido, yo creo. ¿eh? Salvo los, pues, eso, la, la, con la, la vertiente esta de frikis que hay, que tal? A ver, número, número tres. Catherine. ¿Jugazo escandaloso, ¿qué, qué pasa? o ¿Qué No, que se me ha... Ah. olvidado yo, eso no Jugazo está Escandaloso eso. y puzzle puro, además. Puzzle puro. Sí. Correcto. O sea, De hecho, yo no entiendo cómo no ha salido una... Algo que yo creo que honra, en este caso a Atlus, pero yo no sé cómo no ha salido una continuación. O sea, salió el full body, pero al fin y al cabo era un, era un refrito y tal. Pero me parece que es un juego que... O sea, las mecánicas de puzzle me parecía buenísimas. O sea, me parece que es un juego de puzzles... Muy original y muy complejo. No sé cómo lo veis vosotros. Me parecía la hostia. Y encima integrado con un personaje que se iba moviendo por ahí. Que luego, es que me parecía una cosa. Es un juego choco para mí. Y de hecho, he dudado de ponerlo en número uno o no. Pero claro, luego he dicho, joder, no puede ser por lo que, por lo que no puede ser. Pero vamos, el juego a quien no le conozca, que juegue a la versión original o a full body o lo que sea, pero que le juegue porque es increíblemente bueno. O sea, con toda la historia de por ahí de anime, de manga anime, o sea, de lo de, la, lo de la cafetería y las conversaciones y tal, me parece un juego, un juego real, pero vamos, escandaloso. Y otro igual, muy underrated. Número dos, Fez. Juega real, no sé cómo decirlo. A mí este se me cayeron lágrimas reales cuando llegué a cierto nivel. Que era, pues, eso, uno, un homenaje a Game Boy y otro un homenaje a Virtual Boy, que dije es que con, con la banda sonora, que para mí es una banda, la banda sonora es acojonante, o sea, es, es buenísima, chip tune total, y me parece que tiene posiblemente el mejor diseño de puzzles de un juego indie de la historia, al menos sé, en mi opinión. Me parece un, un escándalo. O sea, yo cuando le jugué no daba crédito a lo que estaba jugando, me parecía muy bueno, o sea, muy bien hecho, muy, muy sencillo, pero muy, muy bien pensado. Y número uno, el Tetris, pero no el original, sino el de Game Boy. Tetris de Game Boy. Mejor juego de puzles para mí de la historia. Y el, y el, ¿cómo decirlo? Lo he hecho alguna vez. El, el juego quizá mejor pensado para un hardware. O sea, no... Tú piensas en Game Boy y piensas en, en Tetris. Y yo creo que todos los que jugamos a Game Boy acaban jugando siempre a Tetris. Pero mucho tiempo. O sea, yo no sé la de, la de partidas que pude jugar a... A ese título. Y por cierto, que se me había decir al principio, habrá gente que dirá, joder, no ha metido ni portal, no ha metido el Tetris original y tal. No, porque me parecía muy evidente. O sea, para mí, Tetris, el original de Recreativa, me parece mejor juego de mejor juego de puzzles y el más influyente de todos los tiempos. Y para mí, Portal 1 y sobre todo el 2 me parece eso una cosa de la hostia. Y no he metido algún otro porque sabía que los iba a meter Aureal o alguno de vosotros. Así que sí. Así que eso. A ver, don David. Venga, vamos allá. Empiezo con una categoría especial, que eran los puzzles narrativos que no sabía si iban a entrar y donde había apuntado, pues, Portal a 2, ver. evidentemente, no sí. hay más que decir. Relicta, que es un Hostia, juego relicta. español muy parecido a Portal en cierto modo, también con puzzles físicos de bloques y demás, y está sí. bastante bien. Bastante bien. Y Deliveras ¿sí? the, the Moon. Que lo he Ese jugado lo probado, tío. y también tal? está muy bien. Muy sí, bien. Lo, lo mismo, puzzle narrativo en el que sí. tienes este tu avance, te cuenta una historia, no sé qué, sí. pero no hay combates. Muy bien ambientado y la historia es bastante cojonuda. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es que estoy tentado, o sea, le voy a dar, ¿no? Hay que jugarlo, ¿no? Sí, es también rapidillo, eh. Es, te lo ventilas en cinco horas y, y vamos. Sobrado. Bien, 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 bien. Muy bien. Pero esto será en categoría especial porque me he ido a los puzzles puros en la lista. Y además sí. voy a hacer cambios sobre la marcha. Qué calidad, sí. macho. <ríe> <Eso> <ríe> es, para número... es para presumir que es más inteligente que nosotros sobre Alpa. No, no, no. Es para... Que sí, para, además hay que para... correr mucho porque yo soy incapaz de hacer eso. Pero me parece, <laughs> que le... me parece bien. Que es para hablar de juegos diferentes. Porque en el número 10 tenía Picross y lo voy a cambiar por The Incredible Machine que era un es que se juego ha hablar pero no pero no no lo he probado. Pues no, era no. un juego para PC de la época 386 que lanzó Electronic Arts y venía a ser el juego de estas fantasías de crear máquinas en las que cae una canica golpea una ficha de dominó en fin lo que yeah. hacías era un editor con un montón de resortes plataformas pelotillas y tal que ibas colocando para que bueno, para que desencadenase sí, sí, sí. en lo que fuera. Es bastante guay en su simplicidad. En el número 9. A ver. Bejeweled. Hostia. Bejeweled es la versión... Mm. Yo la jugué en, en Xbox cuando salió en Xbox Arcade, en Xbox 360. Es la versión de Popcap Ga Pop Games ¿Sí? del, del Candy Crush a grandes rasgos. Sí, sí de hecho eso me sorprende fue... que la haya metido era un poco de asco solo por eso, la verdad bueno, <laughs> aún no había nacido Candy Crush de aquellas y, y tiene un concepto bastante bueno y yo pasaba cuando habéis hablado antes de juegos relajantes a los que le echabas mil horas y tal sí. para mí era Bejeweled en el número 7, perdón en el ocho. número 8 tenía Meteos, pero como sí. ya hemos hablado de él eh, lo he cambiado por Shanghai, la versión de recreativa claro. del Mayong. En el que vas a jugar con... a eso, tío? O sea, no se jugará al Mayong, que se juegan dos personas como si fuera una, un, prácticamente un ajedrez. ¿Sí? Pero sí se jugará a este de encontrar las fichas que son iguales y eliminarlas. Vale, vale, vale. Y este, en... pues oye. Enganchaba y, y era divertido. Y un tiempo estuve en la recreativa en mi pueblo, por tanto, no había más opción que jugar <laughs> a Shanghai. <laughs> me, parece, me parece un juego divertido. Han salido tropecientas mil versiones. Yo es que el... se le, le veía siempre a la recreativa y, y yo lo pensaba. Digo, o sea, pero no porque fuera malo, digo, pero ¿quién, quién será el gilipollas que juega a esto? Y claro, eras tú, porque no te da otra. Era yo. No, bueno, una vez Perfecto. que solo había determinadas fichas que había que saber que estaban emparejadas, aunque su dibujo era distinto. Yo esto lo he jugado alguna vez en, en, en emulación, en la vita y esto, de esto que, que tienes la, la ronde de, de Mega Drive y todo esto, y hay muchos que son como este, idénticos, y digo, joder, es que no sé qué estoy haciendo, estoy dando las fichas aquí al azar. ¿no? O sea, lo que tienes que saber es establecer una línea que conecte a las dos eh, sin, sin que se corte, bueno, una chorrada. Pero es divertido, ¿eh? Y luego eh, creo que las imágenes que estamos viendo no sé si pertenecían a. Porque luego también es... yo creo que lo introdujeron esos juegos gratis que vienen en Windows y no sé qué. En fin. Y no sé qué. Muy bien. Como el solitario. Correcto. Continúo. Número 7. Y este sí que es un poco más spot on. A ver. Tand R. Puzzle and Action. La recreativa de Sega que está protagonizada por es los monigotes como los... ¿Recuerdas los Bonanza Bros? Sí, sí. Pues eh, los mismos monigotes protagonizaban, sí. de hecho, dos recreativas de Sega, en las que había una ruleta y vas resolviendo puzzles contra reloj o haciendo pruebas de habilidad contra reloj. Pruebas tan extremas como hinchar un globo presionando el botón para que estallase y asustara a una gallina. Y otras que ya eran puzles más, eh, más convencionales. Bien, 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 bien. En esta avanzabas hasta que llegabas a las pruebas que eran en, solo en japonés. Y si no sabías leer, pues te matabas. <laughs> pero, ya te Número 6, Super Puzzle Fighter. Que ya lo ha dicho Aurel todo. Número 5. Sí. Gals Panic. El juego de hacer cuadraditos... Bueno. E ir... Ese juego yo también bastante recreativo. Sí. Madre mía, eso Madre tenías mía. que evitar unas arañas que aparecían, sí. e ibas haciendo aparecer unas chicas y, y era un bueno era un puzzle entretenidillo y tenía su estrategia, lo de ir haciendo pequeñas columnas para dividir la sala, la pantalla de juego y así bueno sí. comerles más porcentaje. Este vale, desarrollo no, pero... se ha imitado en, en un montón de juegos después. Sí, sí. Malos y muy malos. Pero la primera recreativa no está mal. Vale, no, ya bueno, lo hablo. no hablo de este porque voy a hablar luego. Continúa. Vale. En el número 4, Puyo Puyo Tetris y la versión de Nintendo Switch. Porque he jugado muchísimo en multijugador local aquí en casa, los cuatro. Y. Me parece muy divertido, me mola muchísimo la posibilidad de escoger a quién puteas y, y demás. Tiene una secuela que no he jugado, pero me imagino que será prácticamente lo mismo. Sí, lo mismo. Todas las horas del mundo le puedes echar a este juego. Mejor si es con gente. Sí, yo no he metido puyo puyo porque daba por supuesto que le ibas a meter también. Me parece muy gracioso y muy divertido. Pero claro. es que aquí la, la versión que te va alterando el desarrollo a mí me parece sí. buenísima. La que estás jugando Tetris y de repente te lo cambia a Puyo Puyo y tienes que cambiar tu manera de pensar en, yo qué sé, en un segundo para no cagarla, sí. mola bastante. Sí, correcto. Bien, Está número 3. Este. Número 3 ya, a ver. Sí, creo que es la primera versión del Tetris que pongo. Tetris 99. Cuando vi que salía un Tetris Battle Royale, pensaba que iba a ser burriela. Sí. Pues bien, no es así. Es un juego, es una idea cojonuda. La de ir eliminando, bueno, ya lo sabéis, está en Nintendo Switch también. Y tienes 100 jugadores de Tetris y vas eliminándose bien lanzas, en fin, vas lanzando las líneas a los... A los contendientes que sobreviven en la competición Y, y no está... he visto que esto es imposible O sea, yo no sé si he tenido muy mala suerte No, no yo he ganado, he ganado algunas partidas Y además me ha molado mucho Que cuando salió hubo muchos desarrolladores Que estaban enganchados Puede ser es que O yo, sea, no, yo sé no sé si que... fue el propio Camilla que, que ponía ahí He alcanzado posición 1, posición 2 No y sé, debe de jugar con, con, con gente A ver, el Tetris se me da bien pero es que yo, yo hubo una o dos partidas que dije, ¿pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? Pero claro, sí. luego he, vi, he visto, ¿habéis visto jugar a gente a Tetris de verdad, por así decirlo? Sí. Es una auténtica locura eso. O sea, gente que está. Sí, sí. A, en, a, a, o sea, que es imposible, o sea, que no puede ver, o sea, tienes que tener, ya no, ya no es que seas inteligente, ¿no? Es que tienes que tener una habilidad de la hostia para, para, para girar ahí en, 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 no sé, me parece una cosa. Sí, sí, me parece impresionante. Pues sí, el video que estamos viendo, que es una puta locura, no sé si lo estáis viendo. Sí, sí. Una cosa, tío, es que no ves una puta mierda, o sea, es que es una cosa... En Anticipo fin. que, que tanto, en, tanto en Tetris 99 como en el Puyo Puyo Tetris, a mí sí me gusta la posibilidad de guardarte una ficha, que hay gente que como en el Tetris puro no te permitía ya. guardar una ficha, te lo facilita más, pero yo qué sé, me mola, ¿qué le voy a hacer? Pues sí, me parece bien número 2, no número 2 <laughs> prepárate prepárate <risa> para el espectáculo Soul Keeper juego me que jugué me... en Nintendo DS millones y millones y millones de horas en solitario y en multijugador tiene un desarrollo muy parecido al de Bijouel pero pero, con, pero un, con bichos con bichos con... y con un modo versus buenísimo y después salió una versión para móvil que era el Zukiper Kiteretsu en que ahí solo podías jugar versus y te emparejaban con normalmente te emparejaban con unos japoneses que habían nacido jugando a Zukiper y aquello era infernal. Pero es un a juego me parece un auténtico, o sea, que haya metido esto, o sea, va, un juego de va. Pero 7 no, de, de la pelota. Hablo no, de claro. juegos a los que les he echado cientos de horas. Y sí, este sí, me sí, parecía sí, un raro. juego perfecto para DS, porque Juegas con la pantalla táctil. Y un juego buenísimo en multijugador. Que además creo que no requería dos cartuchos, sino que con un solo cartucho podían jugar dos personas en, sí, y, y dos Y consoles. todo el mundo, claro, le sobraba por todas partes. Madre mía. <laughs> vale. En el número uno número había puesto. Uno, el mismo número uno de Sergio Tetris de Game Boy muy bien pero lo voy a cambiar a ver qué Tetris pone Tetris Attack de Super Nintendo me vale también que tenía un desarrollo diferente tenía una música también cojonuda vosotros duda, lo sí. comentáis siempre Sí, te podías todo, coger eso es real cuando no sabe qué decir pero bueno sí. te podías coger a Yoshi o a otros bichitos así adorables y bueno hasta más o menos la mitad del juego era muy simplón y muy fácil, pero luego se ponía muy jodido y es me muy me... divertido. Sí, sí. Más la mecánica esa de cambiar las fichitas y tal, me molaba bastante. Sí, es una mecánica muy chula que se parece un poco a uno de los juegos que aparecía en... con el Super Scope 6. Que Hostia, ibas rompiendo. Sí, pero... sí, sí, sí algunos bloques y no sé qué, que he pensado también en ponerlo, solo por fastidiarte, pero... Yo, Joder, yo es, que, es que no, tío. Es que me acuerdo de esos juegos que... No sé qué pensé del Super Scope, que la, al principio tal, como el Safari. ¿cómo se llamaba? Yoshi Safari. Yoshi Safari era, ¿no? Yoshi Safari. Madre mía, tío. Bueno, Tetris Attack sigue siendo muy bueno. He jugado hace relativamente poco, además, y, y me enganché. Tiene un modo en que vas pasando niveles y un modo infinito. <laughs> Ese era... Creo que se llama Puztris. Esos... Esos juegos del, sí, del sí, Super sí. Scope. Madre mía. En fin. En fin pues bien, hasta aquí, fin. hasta aquí, mi top. Muy bien. A ver. Para causarle pesadillas a Sergio. No, no ha estado. <laughs> no ha estado mal. Alguna cosa un poco rara. Pero bueno, como siempre, Oreal, dándolo todo ahí con el, con el drink. al fin. Eh, Topo Zoña. Venga, Oreal, dale. Como llevas que mucho tiempo, yo creo que te has quedado sobado o algo así, con, con lo de la David Martínez, pero bueno, a ver. Ya has acabado con la diarrea mental, ya, sí. ya te has quedado a gusto con todo, sí. <laughs> joder. Pues como al final en los top vale todo, he hecho un, un par de trampas importantes. No me lo digas, Yo, Megaman X. <risa> <risa> Yo sigo diciendo, y es súper defendible, ¿Megaman no es un superhéroe? Es que tío, tíos, es que es verdad No, tíos, es que, no, no es, que no es un flipo. puto superhéroe Es que el superhéroe es un concepto occidental Pero, en fin, si en me, fin. Hubi, Mira, si hubieses dicho Meto eh, Una de Dragon Ball cuando es Super Saiyaman, ahí sí te puedes decir que Ese sí que es un superhéroe, pero bueno En fin A ver En fin, eh, top 3 En el número 3 Resident Evil 3 El puzzle ¿Cómo? del agua el puto puzzle del agua que es la cosa más infame y asquerosa que recuerdo yo de, de, de la saga, que además era aleatorio y es que claro, eh, cuando estaba cuando jugabas esto en el 99 no, no tenías ni guías ni hostias y tenías que sí, estar... Sí, en Fubi, en, la... en Fubi dimos una guía de Resident 3 Sí, 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 pues yo cuando, cuando lo jugué no la tenía a mano y acabé, vamos. Y es que con este hay un consenso universal. Es que todo el mundo odia el puto put de este. Es la cosa más repugnante de que se pueda. Con dos cojones. Resident Evil 3, luego dice: ¿Qué te parece? Ojo. ¿Qué te parece? Venga ahí. A ver. Esto es como la pelea de gallo. Te suelta aquí, aquí, venga. no quiero ser el pitbull de Sergio, pero. Si esto es juegos de categoría puzzle ponzoñas, recientemente no, ni, ni de broma. Esto es eh, como cuando ya eh, la inundación de Noé, a raíz del top de superhéroes de, de este puesto ah, ya, ya vale todo. O sea que si quieres decir aquí Doom, el peor juego de puzzle de la historia, lo dice. Así, voy a traerme una campanilla vale como todo. las tacañonas, la próxima Hadoken en que venga. Sí, sí, se aquí ha, ya ve criterio loco. que valga. Se ha vuelto loco. Pero bueno, me parece, me parece correcto. En A el 2 eh, lo meto, pero por manía personal, no porque sea malo. Eh, es ah. por el. Porque el, por el lo, lo, no, por no, porque eso hubiese sido lo fácil. Mist, <laughs> no soporto estos juegos. No soporto el rollo de sal, los saltitos, eh, de moverte aquí girando el escenario. Eh, no, nunca, siempre los he, los, de, los he detestado. No o me sea, gustan hay, en absoluto. Había en uno de Drácula para Play 1 que te hubiera gustado. Bueno, no te hubiera gustado porque los detestas, pero Yo era decir... el, mismo, el, el mismo rollo de la camarita de pi, 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 pi. no que No, no sé TV. qué va a decir, coño. No sé. Ah, bueno, que estoy contigo. Estoy contigo. Sí. A ver, estos en su día me hacían gracia. Pero ahora me parece lo más asqueroso del mundo este tipo de juegos. Pero no tanto como otros. Y además me, me parece bien que critiques un género en sí. Eso me, me gusta, en, en global. Pues lo voy a hacer yo luego, entonces pues me parece muy bien. En fin. Bien, 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 bien. Y el número uno, que vais a estar totalmente de acuerdo conmigo, es un juego que ya ha sacado en otro top de Scoria: Superman Returns. <laughs> Ah, bueno, es verdad. Ahora lo estás viendo y parece que es un juego de acción de Superman. Es verdad, se me ha olvidado. Es pero verdad, esto es se lo regalaban a los chavales, todo ¡Ah, de juego de Superman. ¡Hostia, qué guay! Y claro, el, el niño se ponía a jugarlo, pero luego venía la fase que va a joder, pasar ahora en cualquier momento, que era una copia de Bijul Cutre. Es que, es que era. Hijo de puta. Sí. Es que, o sea, compras la licencia de Superman y sacas esto. <laughs> Ya no entro en la, cómo será la calidad del juego como puzzle en sí, pero es una sinvergonzonería, sí. una estafada, Vamos, ¿cuántos niños llor estarían llorando cuando pondrían el juego en su <laughs> consola? Y, ¡Ay, qué guay, Superman! Y te sale aquí la mierda esta de colocar los colorines. Ya estoy contigo, esto es una puta, esto es una tomadura de pelo absoluta. O sea, es para ahorcar sí, sí. al hijo de puta es. es que de falta. cárcel, esto es de cárcel lo, lo sí, que sí, hicieron, sí, ¿no? sí. Sí, 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 sí. Aunque sea bueno que no lo es. O sea, que no lo es. es una puta basura. sí estoy con, estoy es que con puedes tipo, eh. Si prestas atención, puedes pre escuchar los llantos de los chavales a los que le regalaron esta mierda. Pues el, desafío, todo... el desafío golfístico de Bart, de Bart Simpson. Sí, ¿Cómo? totalmente. Es ¿Qué tal cual esto? Joder. Muy bien, muy bien. Se me había olvidado este, fíjate. Se me han sí. olvidado varios. Me han dicho por ahí en el top el Polaris Digo, pues pues el Polaris, pues se me ha olvidado, tío. Sí, pero bueno, no puedo estar en todo. Eh, a ver, mi turno. En el número 3, lo mío es mucho más conciso, ¿eh? Y es por asco personal, en realidad. Número 3, Low Runner 3D. Que era una auténtica mierda de. Si que Nintendo 64 tiene que estar en todos mis top para bien o para mal, en este caso para mal. Era una auténtica. El Low Runner para ver es un juego sobrevalorado, pero va. Los, los normales va. Pero el Low Runner 3D, este que nos intentaron vender, el salto a las 3D y tal, me parece una auténtica, una auténtica mierda. O sea, era. El control era horrible. El diseño de, 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 los, de las situaciones, de los escenarios, era asqueroso. En los fondos, como podéis ver, estaban pues, náuseas. Pues un juego nauseabundo no, náusea, eh. en general. Es una puta, una puta mierda. Que ya de por sí el concepto me parecía. Pero, siempre pero un es poco que, los fondos parecen que, que han hecho unas fotos y a unas mudanzas que han puesto ahí. Sí, una a una sábana. sábana. A la... Una puta sábana asquerosa. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, pues aún así, lo peor era el control y la cámara y el que no sabía dónde iba de un lado a otro. Un puto sin sentido. asqueroso. Este juego me daba. Me daba bastante asco, pero no tanto como el siguiente que es ya lo he comentado alguna vez que era el puto Clax que quitaron el final yeah. fight en la reclativa de... lo mismo que te pasó a ti Martínez, ¿para mí pasó? Me quitaron final fight y me pusieron las cajas estas o lo que sea o no sé ni lo que eran tío yo como rectángulos que caían ahí un Tetris en plan cutre y asqueroso y tal que Además, lo, luego lo veías y decía: ¿Pero qué sentido tiene esto? Tío, de ir apilando. ¿Quién apila cajas, tío? O sea, ¿pero para qué y por qué? O sea, no 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 sé. Jamás entendí el concepto ni, ni nada. Me una, esto me parece una auténtica mierda. O sea, ni más ni menos. Tampoco voy a extraerme más, por lo he hecho alguna vez. Esto, Asqueroso. El, Asqueroso. He de decir que. que ¿Qué? ¿Te gusta esta que, mierda, tío? No, eso ¿No? Sosiega. Que es verdad, yo no sé cómo que estafalearían a muchos bares, porque yo lo vi en muchos ¿eh? en bares recreativos que estaba la mierda. Esta ¿no? debía tener buen, buen comercial o se lo dieron gratis, porque yo además sí. se lo pregunté al dueño: ¿Pero por qué? O sea, ¿Qué ha pasado aquí? O sea, me quitas el Final Fight y me pones esta puta mierda en serio, tío. Esta mierda, en fin, duró poco. También hay que, también hay que decirnos: hay claro, no, Juan y Dios, así bueno, que cuando fuese a abrir la bandeja, la recaudación sería 50 pesetas al mes o así, lógicamente. En fin, eh, por cierto, está Don José Luis Sanz se ha metido al chat y está diciendo que el de Link será la hostia. En fin, es un pobre diablo lo que tiene. No, no, está, 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 <laughs> yo creo que está en es una de dos. En fin. Y número uno, a ver, antes he hablado de este personaje del Gar como en el top. Pues hay un juego que se llama Kakoma, que he tenido que ver, porque yo me acuerdo solo de Kakoma, pero el nombre completo, que claro, como para no acordarte de él, yo le he Kakama. Night land o una mierda así, que yo creo que era un juego de palabras con el land pero algo así, creo, no, me da lo mismo, que es, a ver, ¿cómo decirlo? El concepto de juego de Gas Panic, en el que tenías que trocear la pantalla, a mí estos juegos, igual que a ti los mis, este tipo de juegos te dan asco, a mí estos me, me causaban repulsión y, y, y rechazo, o sea, jamás entendí cómo una idea así pudo llegar, o sea, que lo sacaras en Spectrum, va, pero que lo sacaras en salones recreativos y luego en consolas y tal, a mí esto me pareció una auténtica vergüenza. O sea, ni más ni menos. O sea, que lo de Gaspar ni por el tema de las tías en pelotas y tal, todavía. Pero es que en este caso, lo que habilitaba eran, pues, como de escenarios de colores. Una puta mierda. Una puta mierda de, de muchísimo cuidado. En fin. Eh, a ver, Martínez, tu, tu, tu top. Lo he tenido que cambiar porque en tercer lugar estaba Clax. Bien, hombre, reconozco... bien. Que que ibas a decir el tercer lugar estaba Resident Evil 3. Y digo, jude, ¿cómo está? No, no, no. no. Eh, ni Resident ni Mega Man. Eh, <laughs> reconozco que hay otro juego al que le tenía más manía y me he acordado gracias a que tú me has pisado este que es Blockout. Hostia. Blockout venía a ser como Tetris visto desde arriba y con Bonito. gráficos vectoriales y entonces eh, tenía un concepto muy espectacular las dos primeras fichas que soltabas y luego era complejísimo de jugar porque pero no bueno, calculabas una puta mierda, tienes que ir comprobando el código de colores que determina la altura a la que están las fichas en la barrita de la izquierda. Uf, y eso, oh. cuando empiezas aquí, bien, pero cuando tienes que avanzar y sobre todo cuando puedes girar las fichas en 360 grados, es injugable. Sí. Técnicamente, eso sí, pues eso, la primera ficha que tirabas, os tiene guay. Después, eh, pues un clásico para ti. Sí, esto es, A mí me parece una puta mierda, pero de escándalo. Eh? <coughs> tal cual. O sea, una, una mierda, pero vamos, de proporciones bíblicas. Este seguro que a, que a Don JL le molará. <coughs> a ver, en su momento, y tal. técnicamente, yo me imagino que alguien se fliparía cuando lo viese, pero. Si tú no, no te flipas y yo tampoco, que nos flipamos yeah. con los temas técnicos con bastante facilidad. Dudo mucho que haya nadie en este puto mundo que, que flipe con esta mierda, eh? Pero bueno. Muy bien, siguiente. Segundo lugar, y es una variante de, del desarrollo del puzzle bobble, como he dicho antes, pero que a mí me cae mucho una más base. gorda, que es Zuma. Hostia, el Zuma, tío. Buah. El Zuma se puso de moda. Oh, también. Yo lo jugué... Estuvo también de en... moda. Sí. Lo jugué también en el Life Arcade porque estuve en no sé qué presentación y algún periodista de otro medio llegó súper flipado tío con el zuma, estoy súper enganchado, no sé qué, y yo lo puse y dije, bueno, esto viene a ser puzzle boble peor y, y es mucho peor y ya, y no, asco, no, no no tiene más historia <laughs> Sí. Mira, fíjate, ahora que lo estoy viendo, lo estoy recordando y debe ser que lo debí borrar porque me genera un, una repulsión. Joder, qué, qué o sea, el concepto o sea, sí. es, es divertido y me imagino que habrá gente que se enganche. Yo no soy esa gente. A mí Zuma no me gustó nada. Sí, y... pues yo no. Hacía mucho que no le veía, ¿eh? Es de decir. <laughs> yo tampoco me acordaba de la rana. recuerdos. <laughs> Escupía tía. la bola. Pero, pero, eh, fatalo. Sí, Segundo con... puesto en mi lista de ponzo Sí, bastante asco, sí Vale, y el primer puesto Es un puesto compartido Adiós Había puesto Sextris por hacer la gracia Pero en realidad me quedo con dos Dos juegos que trataban de imitar Tetris El primero es Hatrix El de Hostias. Es verdad, se me ha olvidado ese El de colocar los sombreros como las fichas Sí, sí. En la época de NES también, bueno, salieron a, a la estela de Tetris y es, es replay y es una castaña y lo peor de todo es que hay gente que lo recuerda. ¿Lo Entiende Sí. ¿En serio? ¿A esta mierda? Hostia, pero, sí. pero esto, ¿esto qué es? Ahí ¿Qué tienes es esta maravilla de encajar sombreros en cabezas de personas. y sí, Joder. Sí, sí. Vale, o sea, yo, no, yo no he conocido, yo no he conocido a nadie que lo defienda. También te digo, a nadie, Provocaba el caso en, que... en mi entorno asco. O sea, un asco normal. Como dice en el chat, criminal, sida, no, me hace gracia la palabra, provoca, me da sida. Es, es muy malo. Sí, es muy malo, es asqueroso, sí. <laughs> bueno, el segundo es mucho mejor en cuanto a técnica y ambición, pero en el gameplay se pegaba el castañazo y es otro intento que falló, que es Wetrix. Hostia. Wetrix caían piezas que formaban como un contenedor que se iba llenando de agua y. y el resultado mal. Sí. O sea, el, el concepto a lo mejor la idea bien, pero esto no había quien lo jugase ni quien lo, lo disfrutase ni. No, además, no, pues ¿te equivocas? Te en te mi equivocas. memoria se veía mejor, pero. Sí, en mi memoria también. De hecho, es que no sé qué está haciendo Control con esta mierda. Pero bueno, en fin. El caso sí. es que yo estoy contigo a muerte. A mí esto me parece una auténtica mierda. Es más, no le metí... Si hubiera sido top 5 Ponzoño hubiera caído. Pero claro, es que comparado con los otros, pues este es, está mejor. Pero, pero, sobre todo en Estados Unidos, esta mierda le gustó. ¿Qué te parece? Esta mierda gustaba. Y recibió buenas notas en general, que yo recuerde. ¿eh? Que yo recuerde recibió notas en plan 7, 8, y cosas así. En serio, eh. y a mí me parece una peste, una peste de claro, juego, sí. pero de, de, de as, asquerosa, o sea, es asqueroso esto. Sí. Sí, sí. No, o sea, sí, les puede gustar, pero no sé por qué a nadie le podría gustar. Sí. Al de los sí. sombreros, muy bien. Al De los sombreros. Correcto, sí, sí, muy bien. No, pues o sí, sea, las... sobre el papel puede que la idea, pero no. No, 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 yo estoy contigo. Aparte, era, era, un, era un. era una puta castaña. Además, era, era coñazo, no se calculaba bien la mierda. En fin, es, que, no, es. que, no, que no, que era muy limitada esta mierda. Muy bien. Pues ya está bien, ¿eh? Hasta aquí. Hostia, ¿cuánto hemos durado hoy? Hoy, hoy menos, ¿no? Como no está Lázaro, ¿ves? Como no está Lázaro, horas dos horas y media. Se reduce media hora, que es la, la mierda que gasta la historia lazarina en soltar sus, pues sus chorradas habituales y, y demás. Pero bueno. Que un placer, como siempre, ¿eh? don David. Y el por, placer por estar, es mío una vez más. Pues estar con nosotros soportando ahí nuestra, nuestra mierda. De, Sabéis de, que siempre que, que sí. esté disponible, que no grabéis el jueves, uh -huh. aquí estoy, para cuando haga falta. Claro que Muy sí. bien. Y por Poder, cierto, el montaje ha estado me ha hecho gracia. El montaje esa canción de Samus, no sé por qué la has puesto. Ha no, no, sé por qué, he ¿Qué puesto que, que aparecía un auténtico superhéroe. ¿Sí? Mira, Chicos, sé que os habéis, os lo habéis pasado bien con este programa, pero volveos a escuchar el de hace dos entregas porque ha sido lo mejor o lo peor que ha dado Twitch. Sí, es posible, posiblemente lo peor. No sé, que, hostia, no sé y no viendo la mía. ¿eh? Tu gato. Suena una cosa rara? Ah, vale, vale. Es contra lo que estás haciendo <laughs> cosas extrañas, viendo la mía. Pero bueno, que un placer, Martínez. No puedo decir lo mismo de ti de Aureal, es lo que hay. Uh, ya. Claro. No, y luego el sentimiento se abrió raro. la veda. Sí, sí, correcto. <laughs> Abre la veda. Pues os vais a cagar. O sea, si eso os vais a cagar. Vas si a redoblar que... tus trampas. Joder. Sí. No, porque es que lo que bueno. Lo que vosotros consideráis trampas, para mí. No es lo un es, modo no de vida verdad. de, de, de no, aprovecharte no. De, de. Madre mía. No. no, para mí. Es que en rigor, yo no he hecho ninguna trampa hoy. No. Es decir, he metido un, un puzzle en lugar de un juego de puzzles. No. Ah, bueno, vale. Yo cuando, no. cuando ha dicho Resident Evil 3 he mirado la cara. Me, me, mira, no. me he quedado... Es verdad la que debía haber aclarado eso. Debía haber aclarado que he metido un puzzle en vez de un juego de puzzles. Ya está. Vamos, que has hecho lo que te ha salido del rabo. Es como si yo. Vamos. Sí. Es más, es más. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, la mazmorra del puto agua de Locarino of Time, que tenita marinera. Me hubieran montado, me hubieran no, montado. No, 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 no. No te, te hubiese puesto Cristo? ni una pega. Ni una pega, te la aseguro. Ah, bueno, no porque. Claro, porque es de Nintendo. Entonces ahí, ancha Jastilla, ancha no te jodes. No, 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 yeah, no porque que no hubiese que no entendido me... perfectamente. Que no, que no. Que, que no, no me líes te... que no me no, sí. Que no. Niños, niños, ya está bien. En fin, no, que la semana que viene más, ¿no? Me están llamando Sergio Peloto. ¿Qué era lo del peloto, tío? Que no me acuerdo. El de Zipizape. Zipizape, Zape, tío. Ah, Qué rancio, tío, eso sí que es rancio, pero en su día ya lo era, ¿eh? En fin, qué... Madre Asterix mía, mal, ZipiZap mal, todas nuestras... ZipiZap, 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 tío, madre mía. Es que en fin. le pega lo de Rigan porque es como un aspersor de vómito que está todo el rato... Asco. Porquería, basura, rancio... ¿Qué ha dicho? ¿Río? ¿Río? ¿Qué has dicho? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo la ha llamado? ¿El, ¿El que has dicho? Río, que soy Río, o algo así. No, que, ¿no? que no, el Río, eres Río. Vale. Rigan, <laughs> Regan. Ah, Regan. Regan, la niña, el exorcista. Joder, Mírala, <risa> Peloto. <risa> 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 en fin. Que él, ya está. Solo se atreve conmigo. Es que solo se atreve conmigo. Cuando Aureal dice, claro, pero claro, yo lo entiendo, porque Aureal, si no te viene por la noche, te da cuatro <laughs> cuchilladas, no se entera ni Cristo bendito, y hasta, hasta luego. Eso lo entiendo. En fin, que hay la semana que viene más. Y la semana que Eso. viene estará, según parece, ya la escoria Lazarine. Así que os podéis preparar dos semanas de mierda de a qué estamos jugando. Programa especial de seis horas. ¡Hala! Hasta luego. Chao. Un placer. Chao. Hasta luego.